Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar en unos minutos. Si tienen preguntas, por favor, habiliten su micrófono. Okay, ya tenemos participantes. Mayra, ¿tiene una pregunta? Por favor, habilite su micrófono, Mayra, si tiene una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Le decía, he estado tratando de comunicarme con mi asesor de negocios de aquí de San José, de SBDC, de aquí, para que me ayude a llevar mi business, mi plan de negocio, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer para ampliar mi guardería? No me contesta, he dejado mensajes y nadie me regresa la llamada. ¿Ustedes me pudieran enlazar con alguien de aquí de San José para, porque ya hice la entrevista de admisión, ya ahora me falta hacer tener la cita con el asesor, un consejero, perdón. Sí, bueno, a ver, deje ver si me permite, por favor. Le voy a dejar por favor, mande un mensaje al correo de Tringo que le voy a dejar aquí en el chat. Okay. Y para poder comunicarnos. Okay. Perfecto. Perfecto, está en el chat. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, otra vez, bueno, nuevamente, bienvenidos todos al taller. El serie de taller de Dream Phone. Este es el quinto taller. Ahí. Bueno, mi nombre es Joel Santiago y soy el coordinador de la Cámara de Comercio. Bienvenidos. Personalmente, yo no tengo información del Dream Phone, pero si gusta mandar un correo electrónico otra vez a consulta@chcc.com, le podemos contestar sus preguntas. A ver si podemos al siguiente slide. Bueno. Nuevamente, para poder interactuar con nosotros, por favor, use los botones de abajo, el chat, o también puede usar el Q&A para hacer preguntas, o también puede levantar la mano y ya le voy a habilitar el micrófono. Y bueno, nuevamente un recordatorio, la cámara no ofrece asesoramiento legal. Y ya vemos si podemos ir al siguiente. Y bueno, buenas tardes a todos otra vez. Hoy nuestro presentador va a ser Guillermo Vergara. Es un consejero y asesor de negocios de aquí, de el Cámara de Comercio Hispana del SBDC Centro Regional. Y bueno, comenzamos. Sí, buenas tardes a todos los participantes. Cuando tengan preguntas, por favor levantan la mano y Joel, él tal vez tú me puedes interrumpir, ¿verdad? Y hacerme las preguntas. Habilite su micrófono y de ahí empezamos, ¿verdad? Muchas veces si gustan podemos también esperarse un poquito a las preguntas. Yo les digo que voy a hacer una pausa. Toma un vasito de agua y ya podemos continuar haciendo preguntas, ¿ok? Así que vamos a dar principio a este nuevo día hoy, mayo 3, y esto es lo que vamos a tratar.
¿verdad? Esta es la agenda. ¿Cuál es la agenda? Vamos a hablar acerca de todos aquellos ustedes prestamistas, qué es lo que se requiere, y aquí nosotros les decimos las 5 C's del crédito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere para ustedes tener un buen préstamo? También vamos a ver qué puntaje de crédito y por qué es importante. Ya en las filminas más adelante, ya les voy presentando cómo se adquiere el crédito, qué se requiere del crédito, ¿verdad? Y ya vamos a ir desarrollando eso un poco más. Algo que es bien importante es que en todas de las aplicaciones de los préstamos se incluye un plan de negocio, ya sea que es usted un negociante nuevo, ¿verdad? En inglés, new venture, que le llaman, es un negociante que recién empieza su negocio, o una persona que necesita inyectar un poquito más de dinero para comprar equipo, necesita más empleados y no tiene los recursos. Entonces también es otro tipo de plan de negocio, ¿verdad? Son 2 tipos, uno de inicio y otro ya de personas que ya están establecidas. También vamos a ver, aquí hay que llevar un poquito de cuidado porque vamos a ver cómo evadir esos prestamistas predadores. Tenemos experiencia de otras personas que vienen a nosotros y han caído víctimas de estos prestamistas predadores. Lo hemos visto ahora mucho en línea, ¿verdad? Que ofrecen unos tremendos préstamos y no se dan cuenta todas aquellas personas que los intereses también son demasiado altos. Les piden unos colaterales, algo con lo que usted responde y no tiene, cae en una trampa, ¿verdad? Y luego puede hasta perder sus pertenencias. Y después vamos a ver posibles formas y recursos de financiamiento, ¿ok? Así que esta es la agenda principal. Así que empecemos. ¿De dónde se obtiene este dinero, verdad? Muchas de las personas pensamos que lo primero hay que ir a recurrir a un banco para un préstamo. Sin embargo, muchos de nosotros, como pequeños, me incluyo yo, en esto de los pequeños negocios, por lo general empezamos con nuestros ahorros. Yo tengo un pequeño ahorro y con ese ahorro que yo voy formando, voy a iniciar mi negocio, ¿verdad? Que así usted no tiene que pedir préstamo, no tiene que pagar intereses, sino que simplemente con sus propios ahorros que ha estado recaudando y que ha estado planeando y está listo para abrir su negocio, eso es lo mejor que hay que hacer, ¿verdad? Para no tener una deuda más. Mas a pesar de eso, usted dice, bueno, no tengo suficientes ahorros, entonces voy a ir con inversionistas. Muchos de estos inversionistas simplemente pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, ¿verdad? Antes de ir al banco, ¿por qué no contar con nuestros familiares? ¿Por qué no contar con nuestros amigos que tal vez están sorprendidos, ¿no? De que usted va a abrir su negocio y están alegres y que muchas veces dicen, ¿cómo no? Claro que sí, porque para que te vaya bien, yo estoy dispuesto a darte ese préstamo, ¿verdad? Después de eso, existen préstamos personales. Muchas veces estos préstamos personales están basados en la plusvalía de su casa. Tiene usted un buen crédito y después tiene una plusvalía en la casa y es una forma fácil de refinanciar o pedir una línea de crédito de la casa para poder financiar este nuevo negocito, esta nueva empresa que empieza. Y claro, al final también tenemos estas tarjetas de crédito que también hay que saberlas manejar, ¿verdad? Hay tarjetas de crédito que tal vez le dicen un muy bajo interés o no interés el primer año. Entonces esto le facilita a usted iniciar su negocio y ya una vez iniciado, le empieza usted a pagar esos intereses. Así que hay que saberlas utilizar. Las tarjetas no necesariamente son enemigos donde usted cree que va a quedar en va a tener un problema con las tarjetas de crédito, va a perder control de sus tarjetas de crédito, sino que también hay que saberlas manejar, ¿eh? Pero es una herramienta que se puede utilizar
para obtener este dinero que necesita para empezar su negocio. Este dinero recibido por medio de un préstamo de negocio, aquí nosotros con el SBA, ¿verdad? Podemos, tenemos varias fuentes, desde programas de préstamo, micropréstamos, ¿verdad? Microloans. Tenemos una institución financiera como el programa estatal de Jumpstart, que está respaldado por el SBA, y también donde se pueden adquirir ciertos préstamos con muy bajos intereses, ¿verdad? Así que estos son, creo yo, las primeras fuentes de cómo obtener este dinero para que usted inicie su negocio. Estos recursos para préstamos, aparte de ello, vamos a ver, muchas veces recurrimos, pensamos que solamente el banco tradicional, tenemos el banco, digamos, Banco de América, Wells Fargo, ¿verdad? Que los conocemos muy bien y vamos ahí, pensamos que son las únicas opciones. Mas, sin embargo, pensamos, rara vez pensamos que tal vez una unión de crédito, ¿verdad? Existen varias, yo estoy aquí en Sacramento, hay varias estatales, ejemplos, ¿verdad? Está Safe Credit Union, no es un banco en sí, es una unión de crédito, ¿verdad? Que hace las funciones de un banco y muchas veces por ser más pequeños le facilitan o le dan otro tipo de facilidades para obtener estos préstamos. Existen los microprestamistas. Hay organizaciones, hay pequeños bancos, hay programas dentro de nuestra ciudad donde hay gente que se dedica a dar estos pequeños préstamos. Vamos a hablar un poco después, ver los límites, ver cuál es la diferencia de un micropréstamo a un préstamo completo, ¿verdad? Tenemos programas comunitarios de crédito, prestamistas como Community Advantage, ¿verdad? Que son programas especiales del SBA. Estos programas, digamos que usted está en cierta industria, digamos, está en la industria de aseguranza, ¿verdad? Usted es un agente de seguros, necesita un préstamo. Bueno, usted recurre a ciertos programas comunitarios que ofrecen específicamente para esa industria que le van a ayudar para abrir, digamos, su agencia. Existen, digamos, usted pertenece a una unión de trabajo y quiere empezar su negocio. Muchas de estas uniones de trabajo saben que va a estar dentro de la misma industria y también están dispuestas a prestarle porque usted va a continuar o va a abrir un negocio que depende de la misma industria, ¿verdad? Así que estos son los programas comunitarios. Y después hay prestamistas en plataformas. Si ustedes van a Google, y me imagino que muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Van y buscan ahí prestamistas en las plataformas en línea y van a ver, hay miles y cientos. De esto hay que llevar un cuidado, ya hablaremos un poquito más acerca de ello, ¿verdad? Pero estos plataformas también ofrecen ya como una opción y una tal vez una solución cuando ya o las otras ya están agotadas, podríamos ir a esto, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito más y para llevar cuidado. Hay que llevar mucho cuidado lo que está en línea, pero es una opción, ¿ok? Un micropréstamo, ¿qué es un micropréstamo? ¿Verdad? Vamos a esto porque esto fue uno de los puntos que dije anteriormente. Un micropréstamo típicamente es un préstamo que es para un capital pequeño. Tal vez usualmente es de $50,000 o menos, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de estos micropréstamos? Pues a comparación de un préstamo más grande, los requisitos van a ser mucho más flexibles, ¿verdad? Así que usted dice, solamente requiero $10,000, para comprar un auto de transporte para mi negocio de limpieza. ¿Cuánto es lo que requiere? Bueno, solamente requiere un auto de $30,000. No va a ser tan complicado y se le va a poder dar este préstamo, ¿verdad?
pone más atención al carácter de los emprendedores. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué quiere decir con esto del carácter, el carácter de los emprendedores, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con como persona, no tiene usted un récord, digamos, criminal, es usted una persona que participa en la comunidad, es conocido en la comunidad, es miembro tal vez de ciertas organizaciones, ¿verdad? Como nosotros en la Cámara de Comercio, que ya lo vamos conociendo, ya sabemos que es miembro, y esto a un prestamista dice, oh, mira, pertenece a la Cámara de Comercio. Mira, él pertenece a cierta agencia benéfica en la comunidad y sabemos que es una persona muy honorable, de respeto, es una persona que ha estado ayudando ahí en la iglesia y la comunidad lo conoce, que es una persona muy honesta, ¿verdad? Esto en los pequeños préstamos es algo que ponen énfasis, ¿verdad? Su carácter, su personalidad. Tal vez estos microprestamistas, usted va a tratar un poquito con una persona que se van a sentar frente a frente, van a colaborar, tal vez hasta le ayuden un poquito, en vez de simplemente darle un cuestionario o una solicitud, como tal vez lo harían a otros bancos, ¿verdad? El microprestamista quiere crear una relación muchas veces personal con usted. Y eso ayuda bastante a que se le pueda dar este préstamo. Entiende de las condiciones de la comunidad local y cómo afectan los negocios que operan en ella. Entonces, estos microprestamistas se especifican en ciertas áreas. Tenemos, como ejemplo, aquí en Sacramento, un área que le llamamos el área de la Franklin, donde hay una comunidad hispana de comercio, y estos microprestamistas saben, conocen muy bien a la mayoría de los negocios que están allí en estas avenidas principales, y saben las necesidades, saben que cuentan con la persona, conocen a las familias, conocen a los hijos, ¿verdad? Conocen hasta muchas veces de generación en generación, saben quiénes son, y estos prestamistas los conocen y saben que ustedes son personas de la comunidad y que pueden confiar, ¿verdad? Confiar en ustedes. Así que esto es un micropréstamo. Claro que todas las comunidades, no sé, personas, tal vez ahorita haga pregunta de qué áreas, de dónde se están conectando. Si es solamente aquí del norte de California, ¿verdad? Pero cada comunidad, Fresno, hablemos de la Bahía, aquí en Sacramento, muchas veces son las comunidades pequeñas y los negociantes en realidad nos conocemos y también llegamos a tener microprestamistas que también son parte de la comunidad, que también los conocemos y es así como podemos crear esta relación, ¿verdad? Así que, ¿alguna pregunta aquí en esto de cuestión de los micropréstamos? Sí, Guillermo, tenemos una pregunta ahorita en el chat. Sí. Están preguntando, ¿este préstamo solo es para cuando ya tienes el negocio establecido o también para cuando quieres iniciar uno? Ah, claro, muy bien. Vamos a verlo esto un poquito más adelante, pero para contestar a la pregunta, existen tipos de, digamos, dos tipos de préstamos. Todos aquellos que inician su negocio, y después aquellos que ya están establecidos, y vamos a ver la diferencia y vamos a ver muchas de las opciones en cuanto a uno, está más énfasis en lo que es su carácter, ¿verdad? Para prestarle, porque tal vez no tiene mucho historial. Así que a todos aquellos que empiezan, vamos a ver su carácter, lo que estábamos hablando ahorita. Y después los que ya están establecidos, vamos a ver un poquito más acerca del flujo de dinero, cuánto dinero hay, cuánto están produciendo, y es ahí donde vamos a poder utilizar o referirles, ¿verdad? ¿Qué tipo de prestamista le conviene más a usted? ¿Cuál sería la que tal vez tenga mejor opción
de que su préstamo sea aprobado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? En este momento no. Continuamos. Perfecto. Entonces, miren, esto de hablemos de los micropresamistas, ¿verdad? De que puede ir a los gente de esta de la comunidad. Pero aquí nosotros con el programa de SBDC, junto con el SBA, ¿verdad? Están muchas siglas. Esta sigla del SBA es Small Business Administration. Es una organización del gobierno que está diseñada para ayudarnos a los préstamos, ya sea de micropréstamos o préstamos regulares. Y esta organización está basada también en la comunidad y da préstamos a todas personas que quieren comenzar su negocio. Y miren, hay préstamos desde $500 hasta 50 mil. Se me haría un poquito raro, ¿verdad? ¿Por qué quiero nada más 500? Pero, en fin, hay veces que solamente necesitas un empujoncito pequeño para poder empezar tu negocio. Esto se me viene a la mente, como ejemplo, personas que venden en las calles, ¿verdad? Que venden lo que llaman food vendors. Tiene su carrito ahí de hot dogs y dice, lo único que necesito es el inventario. Ya tengo mi carrito, ya tengo el lugar donde me voy a estacionar, voy a ir ahí a la pulga y ahí es donde voy a empezar a vender. Y solamente requiero por lo menos unos $500, un poquito más para comprar el inventario, ¿no? El pan, los hot dogs, todas las especies que llevan. Y dices, solamente 500 y pues no hay otra persona que, amigos, familiares, alguien que me los pueda prestar. Pues es muy bueno acercarse a esto del SBA y, ¿verdad? Y hacer este tipo de préstamo. Así que ven, miren, un micropréstamo, ahí está el límite de 500 hasta $50,000. Así que miren, el promedio de los préstamos está entre 15, de 13 a 15 mil. Ese es un promedio de lo que se llama el micropréstamo. No es mucho, ahí está. ¿Para qué se utilizan, verdad? Estos micropréstamos, miren, por lo general, se utiliza para capital de trabajo. Necesito el capital, como dije, el inventario, las licencias, suministros, ¿verdad? Eso es la licencia, los permisos, que tal vez no contaba, que tal feria me está pidiendo una licencia de negocio temporal y no tengo los fondos. Necesito comprar equipo, necesito comprar muebles, se me ponchó una llanta, no puedo llevar mi carrito y me va a costar ahí cambio de frenos y llanta. Y esto pues es justificable porque es para el negocio, ¿verdad? No es para uso personal. Entonces, si usted puede justificar que esta reparación que va a hacer o que esta compra la va a hacer es para poder darle continuidad a su negocio o iniciar su negocio, entonces se puede recurrir a estos préstamos. Hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? Estos préstamos no es para compra de bienes y raíces. Dice, tengo mis $100,000, me faltan otros 50 para poder dar un enganche y comprar el establecimiento. No, esto no, por lo general no va a suceder con los micropréstamos. Para eso existen otros préstamos específicos para compra de bienes y raíces de tipo comercial, ¿verdad? No casa, de tipo comercial, va a comprar el taller, ya está rentando por mucho tiempo y dice, ahora me ofrecen que yo puedo comprar el edificio donde tengo yo mi taller. Ah, bueno, esto no es el micropréstamo. Eso ya más adelante lo vamos a ver. Tampoco lo puede utilizar para liquidar una deuda, ¿eh? Muchas veces pensamos que de tomo de un lado para pagar del otro, ¿verdad? De tomo de un lado para sacar del otro. Entonces la gente, estos micropréstamos, le van a hacer las preguntas y van a decir no le vamos a dar este préstamo porque simplemente lo está pidiendo para poder pagar sus tarjetas, para pagar a algún deudor y entonces no le vamos a
aprobar este préstamo, ¿verdad? Así que el micropresamista ofrece ayuda básica a los emprendedores que necesitan asistencia aún después del préstamo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que después que se le da el préstamo, también hay, a ver, ya lo utilizaste el préstamo, compraste este equipo, no te diste cuenta que ahora hay otro obstáculo más y que tal vez necesitas un segundo préstamo o incrementar ese préstamo y no es que ya fue fijo, ¿verdad? No es que ya se te dio los 5,000, los 13,000 y ya no puedes volver y pedir tal vez un poquito más que no lo tenías contemplado por cualquier factor, ¿verdad? Que haya sucedido. Entonces, volvemos, ¿no? Micropréstamos muchas veces es ahí tu persona que hay que tener una muy buena relación porque va a saber de tu negocio, va a estar cerca de ti y tal vez muchas veces ellos conocen y hasta te pueden dar un poquito de consejo, ¿verdad? Porque lo han vivido, tienen la experiencia de otras personas que han recurrido tal vez a la misma industria y dicen, mira, tú empezaste este trabajo de limpieza y tú pensabas que con $10,000 ibas a iniciar. Bajo mi experiencia te puedo decir que no, necesitas 20,000. ¿Por qué? Porque vas a necesitar esto, otro, inventario, material, transporte, ¿verdad? Vas a necesitar tal vez ayuda y vas a necesitar ya tener tu primer empleado. ¿Cómo le vas a pagar al empleado? Así que los micropréstamistas son una muy buena fuente de no solamente el dinero, ¿verdad? Sino que tal vez muchas veces hasta un poquito de consejo de cómo iniciar el negocio o cómo utilizar este dinero. Los prestamistas se enfocan en lo siguiente, ¿eh? Fíjense, un emprendedor que conozca el negocio. Si usted empieza el negocio y de repente, ¿verdad? Sale y dice, yo voy a empezar un negocio de mecánico. Bueno, ¿y sabes de mecánica? ¿Tienes experiencia de mecánica? No, pero siempre me llamó la atención y yo quisiera empezar este negocio. Miren, va a ser muy difícil que se les haga este préstamo porque van a decir, bueno, ¿y qué sabes? ¿Cómo sabes administrar el negocio? ¿Lo sabes trabajar? ¿Sabe los costos? ¿Sabe lo que se requiere para correr el negocio? Entonces, no es muy fácil de nada más tener cualquier idea y no haberla estudiado, ¿verdad? De tu negocio. Un negocio financieramente estable, o si es un nuevo, que tenga habilidad de ser rentable, sustentable, ¿verdad? A esto lo hay que comprobar. Si es un negocio ya establecido, ¿hay ganancia? Venga, te vamos a dar el préstamo porque sabemos que puedes dar el pago del préstamo. ¿Es un negocio nuevo? Demuéstramelo y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es esencial tener un plan de negocio donde este plan de negocio tú estás demostrando que tu negocio es rentable, que va a ser sustentable, que lo puedes mantener por unos años, ¿verdad? Y que estas ganancias va a tener la habilidad de dar el pago del préstamo. No solamente nos vamos a dar cuenta, el prestamista se va a dar cuenta que tienes deudas de renta, tienes deudas para tus proveedores, tu inventario, y que después de eso también tengas la habilidad de pagar este préstamo, ¿verdad? Muchos de estos préstamos, lo podemos ver un poquito más adelante, pero muchos de estos préstamos puede ser un micropréstamo, puede ser de 3 a 5 años, puede ser de 1 año a 2 en el que hay que pagar. Ya préstamos más grandes pueden, lo más común en un negocio es de hasta 10 años, ¿verdad? No es algo como la compra de una propiedad que te dan un préstamo a 30 años típico o 15, 20 años. Por lo general, el término de un préstamo es un préstamo grande es un plazo de 10 años. Una inversión por parte del dueño del negocio. Muchas veces pensamos que, ¿para cuánto califico?
Voy a pedir 50 mil dólares para iniciar mi negocio. Esto no va a ser así. Usted dice, necesito 50 mil para mi negocio, pero los prestamistas quieren que usted tenga algo de parte, ¿verdad? Algo parte de usted también, que colabore. Entonces, por lo general, le van a decir que usted por lo menos tenga del 10 al 20% de dinero, y ya entonces se le va a prestar, en vez de 50 mil, tal vez nada más se le preste 40 mil o 30 mil, porque sabe que usted, en la parte de la inversión, usted también va a contribuir con esa parte, ¿verdad? No es muy común que se le dé un préstamo completo sin que usted participe o usted también ponga parte de su de este inicio, que también usted tenga un poco el riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona que tiene el riesgo a perder su propio dinero, su propia inversión o su propia propiedades, tenemos mucho cuidado y somos más cuidadosos en llevar a cabo este negocio y que salga adelante, ¿verdad? Los prestamistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca un prestamista? Los prestamistas prefieren un aplicante de préstamos que identifica comúnmente que se refiere a las 5 C's. Vamos a ver estas 5 C's, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que busca un prestamista? Son 5 C's. Ahí una de ellas, ¿verdad? Ya ven en medio, ahí dice crédito. Pero vamos a seguir un poquito adelante y vamos a ver cuáles son estas 5 C's. Y las desarrollamos un poco, ¿verdad? Vamos a desarrollarlas. Ya como había dicho antes, un poquito antes, miren, la primera es el carácter, la persona, ¿verdad? Quieren saber acerca de usted, cómo es su negocio, qué tipo de negocio, cómo lo va a desarrollar, cuál es su mercado. Quieren saber esto. Capacidad, flujo de caja. ¿Hay dinero? ¿Ahí va a haber va a ser rentable su negocio? Y va a haber este flujo de caja donde va a haber dinero para poder pagar el préstamo. Colateral, un respaldo. ¿Qué garantías hay? Por lo general, el prestamista, ¿verdad? Dice, bueno, sí, yo voy a hacer un riesgo de darte un préstamo, ¿verdad? 40, 50, 100 mil dólares. Hay préstamos hasta de medio millón, de 1 millón, ¿verdad? Es común, no es algo exagerado ver muchos préstamos que llegan hasta el millón. Pero, y ellos dicen, hay que tener un respaldo, hay que tener un colateral, algo que garantice que si no se puede dar pagos o no se puede dar el pago completo de este préstamo, los bancos, los financieristas van a decir, bueno, a cambio de esto, ¿verdad? El título de la casa, el título del auto, y vamos a ver qué otras opciones se pueden utilizar. Aquí rápido lo voy a mencionar, pero un colateral, se puede utilizar un seguro de vida, ¿verdad? Pero lo desarrollamos un poquito más enseguida. La C, capital, ¿verdad? ¿Cuánto vas tú a contribuir para este negocio? Vamos a hacernos socios. Yo soy el prestamista, tú eres el que vas a abrir el negocio y los dos vamos a contribuir a que salga adelante este negocio. Queremos ver cuánto vas a contribuir tú, una pequeña cantidad. Yo como prestamista voy a ver la diferencia, ¿verdad? Te la voy a aportar y vamos a ver que este capital se utilice y sea específicamente para el negocio y no para otras actividades o otras deudas. Y después, las condiciones. El prestamista quiere ver también qué condiciones hay. Quiere saber si este negocio que usted quiere vender nieve en una nevería, pero es un lugar muy frío, el área, ¿verdad? Digamos, norte de California, más al norte, otras áreas, va a tener esta industria, cree que va a funcionar, ¿verdad? Entonces ellos ven las condiciones. ¿Hay competencia
tienes tu negocio, el lugar donde lo estás, donde lo piensas establecer, ¿crees que tenga muy buenas condiciones de que salga adelante? ¿Verdad? Y así que estas son las 5 C's. Entonces vayamos punto por punto y vamos a ir desarrollándolas. Entonces miren, ahí va. Carácter, su reputación personal y la impresión general que causa un prestamista, ¿verdad? Que le va a causar usted al prestamista. ¿Qué tal, verdad? Su integridad. Los prestamistas quieren ver quién es usted. Pues bueno, yo estoy, ¿verdad? Tengo mi negocio aquí ya más de 5 años, tengo este restaurante me conocen aquí en la comunidad. Bueno, ¿qué tal si es nuevo? Bueno, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de otro estado? ¿Vienes de otra ciudad? ¿Y qué más o menos sé acerca de ti de cuando estuviste en la otra ciudad? ¿Corrías allá un negocio? ¿Estuviste en bancarrota? ¿Verdad? ¿Qué hiciste en la otra ciudad, en la otra localidad donde estabas? Y ahora que estás aquí en esta comunidad, ¿verdad? Queremos saber un poquito de ti. Y eso no es algo de que una entrevista así tipo militar, ¿no? A ver, ¿quién eres? Háblame. Sino que va a ser una plática donde en esta plática la gente quiere conocerlos, quiere tener esta relación y va a decir, a ver, esta persona nada más en su carácter, en su personalidad, no se ve que esconda nada. Esta persona habla directo. Esta persona expone sus ideas directo y no es de estas personas que dudan o que no quieren expresarse o no quieren, ¿verdad? Se ve como que algo esconden, no son claros en lo que están pidiendo el dinero, no sabe para qué se va a utilizar. No son claros en su industria, a ver, que en realidad no sé qué quiero abrir, mi negocio es algo de poquito de limpieza, pero también quiero hacer poquito de reparación y también sé un poquito ahí de electricidad y pues así quiero más o menos mi negocio. No, el prestamista va a decir, a ver, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia en el negocio? ¿En realidad eres un experto en la materia? ¿En realidad eres un experto? O tal vez no seas experto, pero quiero saber que estás yendo a la escuela, ¿verdad? Estás yendo a la escuela de licencia de contratista para ser un plomero, ¿verdad? Sí, mira, tengo 2 años de estar yendo al colegio comunitario, estoy tomando clases de plomería, también estoy trabajando con un plomero local, ¿verdad? Y tengo la experiencia para mi negocio que quiero iniciar de independizarme y ser un plomero aquí en la comunidad. Entonces, eso lo van a ver, le van a hacer estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es tu estatuto en la comunidad? Por eso yo les recomiendo a mucha gente en este estatuto de la comunidad, si ustedes son de negocios, por lo general son ustedes personas extrovertidas, por lo general son ustedes personas que tratan con mucha gente, ¿verdad? Entonces, si quieres abrir tu negocio, les recomiendo que participen en la comunidad. Eventos sociales, en tu iglesia, en tus organizaciones benéficas, ¿verdad? Que se vea que ustedes son un pilar de la comunidad. Esto es algo que cuando se llega a pensar en esta idea del negocio y después recurrir a este tipo de préstamos, mucha gente sabe, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que ustedes son participantes de su comunidad. Esto yo también lo experimenté mucho en mi negocio, en el de que me hacen una, está hablando esto del plan de negocio, una de las entrevistas que yo tuve, me preguntaron en qué organizaciones participo, pero que no fueran organizaciones de negocio. Ellos querían saber qué organizaciones dentro de la comunidad yo soy miembro y ellos quieren ver cómo te desarrollas dentro de esta comunidad, ¿verdad? Tiempo de residencia,
Claro, van a saber su historial bancario, ¿verdad? Y vamos a hablar ahorita un poquito más de los créditos. Su credibilidad. Así que esto en conjunto, ¿qué credibilidad le da la persona? Y tal vez ustedes mismos, ¿verdad? Si yo fuera con cada uno de ustedes, oye, préstame $20. Espérate, ni te conozco, no sé quién eres, porque te voy a prestar $20, ¿verdad? Pero si ya poco a poco nos vamos familiarizando, vamos a reuniones, nos conocemos, sabemos que participamos en cierta, algo benéfico, alguna feria benéfica, que ahí estuvimos nosotros. Ah, mira, yo lo he visto, mira, yo creo en él, lo veo aquí en la comunidad, sé un poquito de él. Entonces ustedes mismos dirían, oh, claro, sí, claro que te conozco, claro que te voy a prestar $20, ¿verdad? Entonces, si lo ven de ese nivel, el prestamista es lo mismo, su carácter, ¿verdad? Le tengo confianza y sí, claro, le voy a prestar. Así que el carácter es muy importante, ¿eh? Muy importante. Después vamos y vamos a ver que dentro del carácter, ¿verdad?, está la historia del crédito. Todos estos burós de crédito, que vamos a ver un poquito ahorita las agencias principales en cuestión al crédito, pues es claro, es algo que es parte de su carácter como persona, ¿verdad?, como individuo. ¿Cuál es tu historial de crédito? ¿Cómo están tus deudas? ¿Pagas tus deudas a tiempo? No, ¿verdad? Otra de las cosas son sus referencias. ¿Tienes alguna referencia? Y miren, ¿cómo va de la mano aquí las referencias? Al haber participado yo en ciertas organizaciones, de ahí voy a sacar yo mis referencias. De ahí tal vez soy nuevo en la comunidad, pero ¿sabes qué? Mira, yo estoy ahí en tal iglesia y yo, digamos, los sábados, los domingos he participado y puedes darte el nombre ahí de los miembros de la iglesia y ellos pueden responder por mí que yo soy una persona de buen carácter, ¿verdad? Ahora, eso es en cuestión al carácter. También referencias en cuestión a su habilidad para pagar. Referencias. ¿Usted ha tal vez pedido un préstamo anteriormente? Sí. Pues queremos saber si si alguna referencia donde hay algún historial que usted tuvo un préstamo anterior y si fue usted una persona que lo pagó a tiempo, fue una persona que tal vez creó muchos problemas, fue una persona que lo tuvimos que llevar a colección porque no quería pagar, ¿verdad? Ahí en esas referencias, ahí se va a salir todo eso, las referencias. Su experiencia en administrar un negocio, ¿verdad? Experiencia en el negocio que usted ha comenzado. Aquí por eso, si usted no tiene mucha experiencia en administrar el negocio, les recomendamos que tomen otros cursos que se canalizan en cómo administrar. ¿Por qué? Porque es bien importante que no solamente sepa administrar mi negocio, sino que también sepa administrarme yo personalmente mis finanzas de casa, ¿verdad? Pago la renta a tiempo, pago el préstamo de la casa a tiempo, ¿verdad? Sé administrar cuánto dinero va para la comida, cuánto dinero va para pagar las utilidades de la casa, ¿verdad? Sé administrarme y sé que cada año yo puedo irme de vacaciones anualmente y cada verano yo tengo mi dinerito ahorrado, ¿verdad? Esto entre la plática tal vez no sea unas preguntas específicas que le van a hacer, pero sí en la plática se van a dar cuenta de que, oh, mira, esta persona está hablando que hace un año fue de vacaciones, cada año va de vacaciones, esta persona está hablando de que mandó a sus hijos a la escuela, que él está pagando para el colegio. Mira, se ve que es una persona que sabe administrar su vida personal, su economía personal, y también sabemos que sabe administrar el negocio que ya está existente o que tal vez le trabajaba para alguien más y usted hacía la función de manager o de administrador y es por eso que ahora usted se quiere independizar porque lo sabe hacer. ¿Preguntas hasta el momento?
En este momento no, todavía no, no hay preguntas. No, todavía no. Preguntas, ok, perfecto. A ver, parece que ahí Blanca Hernández levantó la mano. Ah, sí. ¿Puede habilitar su micrófono? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, pues primero que nada, muchas gracias. Su información es muy importante para yo creo que para todos los que estamos aquí. Pero bueno, lo que yo estoy escuchando es que usted dijo que tal vez los micro, ¿cómo se llama? Los bancos chiquitos, ¿verdad? Como sí, micropréstamos. Préstamos. Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, en mi negocio, que yo empecé el año pasado en junio, o en como en esos meses, ¿no? Entonces, sí. Este es un preschool o un childcare center, no es en la casa. Oh, childcare, ajá, desde su casa. No es en la casa, es un centro en una, yo rento, en una, un centro. Área comercial, un centro comercial, sí, un sí. Área comercial, digamos, no sí, es residencial. Exactamente, sí. Entonces, bueno, pues resulta, pues usted, como usted sabe, como apenas ahorita estoy teniendo como más estudiantes que vinieron, el espacio, la capacidad de este centro son 27 estudiantes de tiempo parcial. Sí. De 9 a 12. Y bueno, pues la mayoría de la gente que había, que viene ahora, ha empezado a venir desde, digamos que 2 meses atrás, porque todos los meses anteriores nadie venía. Entonces, apenas ahorita, como le digo, ya estoy mirando que ahora tengo 15 estudiantes, ¿no? Sí. Pero eso ha pasado desde hace como 3 meses para acá. Eso es lo que ha pasado. Que ya se han inscrito más o que la gente ya me habla más por teléfono, porque yo estoy muy activa en los, en Google y en Yelp y todas esas cosas, hago todo lo que puedo para eso. Bueno, les ves. Sí, para promover, continúe, disculpe. Sí. Y bueno, yo voy ahí con las personas que conozco y les empiezo a mandar emails, a decirles que estoy haciendo esto, a ver si alguien quiere algún servicio de nuestro, como de childcare o así. Bueno, la historia es que para esto, le platico todo esto porque yo lo que está diciendo es que el Small Business Administration tiene préstamos desde 500 hasta a $50,000. Pero el problema es que, ¿cómo yo puedo conseguir así como un préstamo así? Si yo todavía no tengo, fíjense que apenas estoy aprendiendo el vocabulario de tener un negocio porque me dicen la gente, ¿tú haces break even, Alice? Y le digo, No, todavía no, porque yo todavía tengo que pagar un préstamo y tengo que pagar la renta y todo, y con eso nada más se cubre. Y ya contraté 2 maestras, entonces yo tengo trabajadores. Entonces le digo, no, yo no, todavía no, todavía no, todavía tengo que poner dinero. No hay ganancia, si todavía no rompe el límite de deudas con las ganancias. Ya, entonces, bueno, entonces, ¿cómo el Small Business Administration me podría ayudar con un préstamo? Porque yo no puedo demostrar que yo gano dinero en este negocio. Sí. Entonces, mire, ahorita nada más estamos viendo lo que era el micropréstamo, ¿verdad? Pero, como le dije, hay gente que recién empieza el negocio. ¿Usted ya se estableció? ¿Ya tiene cuánto? ¿Un año? Bueno, en junio voy a tener un año. Sí, entonces ya tiene un año. Y tal vez ahorita, en el momento, no hay ganancias, pero en las proyecciones, usted ya me dijo que tiene tal vez 1 o 2 empleados más, ¿verdad? Eso es un indicativo de que su negocio está creciendo, ¿verdad? Nosotros, Blanca, no sé si sea usted registrado con la Cámara de Comercio, con el SBDC, para que nosotros podamos también asignarle un consejero. Y, ¿verdad?, la idea del consejero es que esta persona le ayude a crear un plan de negocio. En este plan de negocio, como había dicho, ¿verdad?, un poquito antes, tal vez usted no tiene un historial, pero sí hay un plan de negocio donde usted puede demostrar, ¿verdad?, sus proyecciones a futuro, a 1 año, 2, 3 años,
Y usted puede decir, mira, estoy creciendo. Esta es una realidad, ¿verdad? Pero no lo tiene en papel, ¿verdad? Ahorita usted me platica, pero no sé sus libros, no he visto yo sus ganancias, no he visto cuánto dinero está proyectando. Pero sí, en un plan de negocio, nos sentamos, vemos cuál es su plan, vemos cuáles son sus proyecciones, ¿verdad? Las matemáticas no fallan. Y en ese plan de negocio, usted me dice, en este año ya voy a pasar el break even, ya voy ahora sí despegar y ahora sí voy a tener más ganancias que simplemente estar en cero, ¿verdad? Mis libros, que no hay pérdida, no hay ganancias, que apenas va ahí de la mano. Pero ya el plan de negocio, usted va a poder indicar y decir, mira, en papel, aquí te estoy demostrando que ya tengo 2 empleados, un indicativo que está creciendo. Ya me está siguiendo más gente, ya estoy registrando más estudiantes, ¿verdad? Entonces puedo proyectar que si empecé, digamos, con 20 estudiantes, estoy pensando que ya para el final del año tengo 40. ¡Wow! Esto es un buen indicativo de que su negocio está creciendo y esto no solamente vamos a tomar en cuenta su crédito, sino también vamos a tener en cuenta que en este plan de negocio usted me está poniendo matemáticamente que al final del año va a haber una ganancia. ¿Está usted capacitada para poder dar para poder pagar el préstamo, ¿verdad? Entonces, el consejero sería que se registre, pide un consejero y diga que usted quiere tener un plan de negocio, porque en este plan de negocio es donde usted va a plasmar toda esta información para que entonces se lleve junto con la solicitud del préstamo y vean que usted tiene la capacidad de crecer. Que creo yo, con lo que usted me dijo, va muy bien, va muy bien. Ya para tener en el primer año, ya tener 2 empleados, eso es muy buen negocio. Bueno, pues sí, muchísimas gracias, sí, pero... ¿Usted dónde está? ¿Qué área? Yo estoy en Santa Clara, California. Santa Clara, perfecto. Sí. Y bueno, la cosa que le quiero decir que sí tengo un consejero. Consejero. Pero no para hacer el plan de negocios, porque yo hice un plan de negocios. El problema es que pues yo no soy una experta, entonces me han ayudado, sí. Arréglale, quítale aquí o pone aquí. La única cosa que yo me retrasé para poder, lo que a mí me retrasó más bien, es que sí. Yo como no estaba muy segura, ahorita lo que usted está diciendo me ayuda mucho porque... Sí. Yo pensé, sí. Me dijeron, tienes que hacer proyecciones, tienes que poner en tu plan de negocios tus proyecciones y tienes que escribir tus finanzas, todo lo que sí. escribas. Entonces, ajá. Lamentablemente por mi ignorancia, yo pensé, pues ¿para qué voy a hacer esto si voy a poner que yo no gano nada de dinero, ni siquiera tengo para pagar la renta ahorita del dinero de este negocio, sino que yo sí. tengo que estar viendo a ver cómo lo voy a hacer para pagar la renta y van a decir, no, no puedes darte un préstamo, entonces, ¿para qué voy sí. a escribir esto? Entonces, sí. Tuve. Sí, ahora, recuerde que el préstamo de el plan de negocio, tal vez lo inició cuando era empezaba el negocio y tal vez, sí, no sabía nada de qué proyecciones iba a tener, ¿verdad? No tenía experiencia, no sabía, pero ahora que ya tiene un año, entonces, ese mismo plan de negocio, ahora hay que ir a editarlo, hay que ir a cambiarlo. Ahora sí puede usted decir, lo puedo quitar, aquí la sección de proyecciones, ¿verdad? La puedo quitar, editarla, y ahora sí puedo decir, a ver, empecé yo sola, sin ¿verdad? Con muy pocos recursos, pero ahora... Aquí en esta proyección yo puedo decir que de 10 estudiantes se dobló a 20, que de 20 va a subir a 30, que de 30 ya le están llamando y que tiene una lista donde yo, ¿verdad? Como prestamista diría, ¿tiene una lista de sus clientes? Y usted me va a decir, sí, mire, empecé con 10, pero ahorita ya tengo 40 y es más, ni me doy abasto, tengo fulano, nombre y teléfono, ¿verdad? Sé que tengo esta capacidad en mi lugar comercial, del máximo, ¿verdad? Digamos, son 30 estudiantes. Tengo la capacidad de tener 30 estudiantes para el fin de junio, digamos, ¿verdad? Para julio ya voy a tener completamente
los espacios llenos en mi negocio. La máxima que yo puedo tener de estudiantes que me dan la licencia, que me dan los permisos de esto de cuidar niños, ¿verdad? Es un límite y estoy ya hasta al límite de ahí. Eso es un buen indicador. Y después que ahora usted está viendo en su cuenta de bancos, que le aconsejo tenga una cuenta, me imagino que ya la tiene, una cuenta separada de todos sus ingresos de negocio, ¿verdad? Una cuenta separada de todo lo personal. En esa cuenta de negocios, de su cuenta ya sea de ahorro o de cheque, ahí también hay un factor muy importante. Usted está demostrando que ahora está pagando ya su renta, ya está pagando sus deudas y que está proyectando que va a haber ganancias dentro de un mes, dos meses, tres meses. Ahí eso es lo que va a ver el prestamista, va a decir, wow, este sí es un negocio rentable. Pero este negocio, como usted dice, el plan de negocio hay que editarlo, hay que cambiarlo. Y ahora el plan de negocio, en vez de que sirva como un guía nada más para iniciar su negocio, ahora es un guía y es una forma de comprobar, ¿verdad? Ya no es el plan de negocio inicial, ahora es un plan de negocio de crecimiento. Y eso es lo que usted va a utilizar. Ay, pues, ¿okay? La verdad es que yo le agradezco mucho todo lo que me acaba de decir, porque yo ya estoy asustada a veces. Porque, digo, nadie me va a prestar dinero porque todavía no, ni siquiera, ya va a ser un año y todavía no estoy, pero lo que usted me acaba de decir me hace sentir bien. Muchas gracias. Sí, claro. Acuérdense que muchos de los, según el tipo de negocio, ¿verdad? Muchas veces hay hasta préstamos grandísimos, como les hablaba, ¿no? De 1,000,000. Y dices, ¿y cuándo voy a empezar a la balanza donde pago puras deudas y ahora ya empiezan a hacer las ganancias? La mayoría de los negocios pueden tardarse muchas veces hasta de 3 a 5 años para empezar a ver fruto. Muchas veces es los primeros 3 años es nada más estar pagando deudas, estar pagando préstamos, estar pagando este crecimiento, ¿verdad? Porque ahora necesito más equipo, necesito más herramienta, necesito y todo mi dinero casi siempre lo estoy volviendo a invertir en el negocio para apenas poder salir a flote, pero no sé, no a usted y otras personas, no tenga miedo de que, y es común de que tal vez no va a haber ganancias pasando 1 año, 2, 3, y muchas veces hasta 5 años, no va a haber ganancias en papel, ¿verdad? Pero sí puede demostrar que hay un crecimiento, sí puede demostrar que se puede, que se necesita ese empujito más para el préstamo, para poder tal vez ampliar su lugar, para poder tal vez contratar más trabajadores que le ayuden ahí en maestros, ¿verdad? Y todo eso usted lo pueda en papel demostrar, pero como le dije, es común que tal vez no se vea una ganancia pasando 2, 3 años. ¿Alguna otra pregunta? Guillermo, sí, Pilar, si puede habilitar su micrófono, por favor. ¿Cómo está, señor Guillermo? No sé si se acuerda de mí. Claro que sí, Pilar es un nombre muy español y me acuerdo de usted. Un placer oírlo nuevamente. Señor Guillermo, una pregunta. Usted sabe que, bueno, mi esposo tiene una compañía de roofing. Yo ahorita estoy comenzando a un negocio de comida venezolana. No es un restaurante. Wow. No va a ser restaurante. Voy a empezar de a poquitico. Me voy a poner en los farmer market los fines de semana para ver cómo va, porque hay mucha gente de Venezuela ahorita que está en el área. Solo quería hacerle una pregunta. Por lo menos ahorita que vino todo esto del COVID, muchas empresas se han visto afectadas, la empresa de roofing de nosotros también, porque ahorita los materiales con los que estamos, se hacen los techos, están sumamente por los cielos, o sea, demasiado. Se dispararon, ¿verdad? Sí, mucho. Se dispararon los precios. Exacto, sí. Entonces, claro, ahorita la gente lo está pensando para hacer un techo, porque un techo es una inversión que va probablemente más de los $10,000, $15,000, sí, etcétera. La gente ahorita con esto del COVID, ahora la guerra, ha estado bien lenta la compañía y me ha bajado
muchísimo el income, pues, lo que yo estoy viendo. Porque sí, antes hacía de repente más trabajo y me alcanzaba para pagar nómina, para todo. Ahorita hago es un trabajo, entonces ya la nómina me quita mucho. ¿Cómo haría yo para ayudar ahorita por lo menos a la compañía de roofing? Yo estoy iniciando este negocio, pero lo voy a hacer los fines de semana nada más. Pero no quiero, quiero ver qué hago como para que la compañía de, que ya tenemos ya como formada desde hace tiempo pueda volver como, pero pienso que no sé, yo he escuchado gente que todo el mundo anda en la misma situación, o sea, no es que sea yo, sino como que la industria, pues, por el costo del material. Así es. Sí, yo he oído de mucha gente de que, ¿verdad? Clientes que están en el área de construcción y que están esperando, uno, los precios subieron bastante. Después otros, los materiales no están llegando a tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Hay proyectos que se están tardando 2-3 meses, lo que antes se tardaba una semana para ordenar cemento, ahora el cemento no está disponible, ¿verdad? Y hay que esperarse. Entonces, sí, no es único. Estamos ahorita en ese pequeño, podríamos decir, bache, en el sentido de que la economía se está un poquito estabilizando, no está negativo, sino se está estabilizando. Los mercados bursátiles, ¿verdad? Están a la alta. Lo estuve viendo ahora en la mañana, que estaban a la alta los mercados. Exacto. Quiere decir que se está invirtiendo. Entonces, aquí una de las cosas usted menciona, se está alentando el negocio. Bueno, se puede, en cuestión de roofing, ¿verdad? Y licencia de contratistas, aquí es donde hay que diversificar, ¿verdad? He estado oyendo clientes que no solamente hacen lo de roofing, sino que también empezaron a hacer lo que acompaña al roofing, son los gutters, ¿verdad? Lo de estos de... del agua. Yo también lo hago, yo lo hago, yo tengo las máquinas, yo tengo máquinas de gares. Pues fíjese, entonces este cliente que tengo yo dice, pues voy a diversificar porque sí estuvo lento lo de roofing, entonces ahora estoy haciendo algo de gutters, ¿verdad? Y dice, bueno, ya ahí está un poquito el complemento. Y después, como ya es en área de construcción, ¿verdad? Se están, otra de las lo que es el famoso subcontratista, ¿verdad? Se están subcontratando para que tal vez usted tiene el equipo de los camiones y tal vez puedan hacer desalojo de escombro, ¿verdad? Ciertas ideas, ¿no? Lo que puedo, no hago techo, pero ahora tal vez estoy desalojando escombro porque tengo los camiones y tengo el personal para hacer eso y dentro de mi licencia me lo permite, ¿no? De limpiar el escombro. Entonces, en esa cuestión, sí hay que ser un poquito inventivos y buscar estas otras opciones, ¿verdad? Hay gente que le está yendo muy bien y me llaman y digo, ¿cómo es posible si hay otra gente que me está diciendo que le va mal? Pues no tienen que ver suerte, sino que muchas veces contratan al vendedor para que esta persona vendedora vaya y busque más clientes, ¿verdad? Porque muchas veces no se dan abasto. El de usted estar a administrar el negocio no tiene el tiempo para ir a hacer las ventas. Y, ¿verdad? Y necesita alguien que se dedique a hacer ventas. Exacto. Pero esto en cuestión al préstamo, aquí es donde estamos hablando de préstamo, es donde usted diría, ¿sabe qué? Voy a tener que recurrir a un pequeño préstamo, tal vez para, digamos, el salario de un vendedor de este año. Ok. Entonces, dentro de que usted contrata a un vendedor, y dice específicamente, ¿verdad? Tienes que por lo menos tener, digamos, 5 cotizaciones a la semana, ¿verdad? Entonces, dentro de este préstamo, digamos, $50,000. Ya usted está contratando, tiene seguro el salario para contratar un vendedor, pero que este vendedor tenga sus reglas donde sabe que le va a dar respuesta, que él va a traer más clientela, ¿verdad? Entonces aquí sería una muy buena idea utilizar un pequeño préstamo, no tanto para equipos, sino más bien para un empleado que le genere ventas. Ok, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, ¿verdad? Sería la idea. Y lo otro me menciona, como ejemplo, piensa hacer esto de la comida venezolana.
riquísima. Y en la comunidad, ¿verdad? Si hay mucha gente que le gusta, también es otra opción, está diversificando, nada más que ahora hay que ver, como lo que estábamos hablando, ¿tiene la experiencia en cuestión de restaurantes? O tal vez es una idea un poquito ahí de desesperación porque no le funciona acá lo del roofing, y dice una forma de como un escape, ¿no? Ahora voy a hacer algo diferente. Pero tal vez si se mantiene en la rama de construcción, ajá, ¿verdad? Tal vez ahí diversificar dentro de esa rama, creo tal sí vez podría ser la solución, ¿no? Pero ya lo podemos hablar como con un consejero, ¿no? También de buscar. Sí, no, bueno, en realidad la idea de lo de la comida yo siempre lo he querido hacer hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como teníamos el negocio, no lo hacía como para un restaurante, pero sí tomé unos cursos con ustedes mismos para abrir un restaurante. He estado, ¿cómo que se dice? Me han estado enseñando cómo más o menos, porque no sabía ni siquiera que uno tenía que cocinar en una cocina comercial ni nada de eso. Pero he aprendido mucho con los cursos de ustedes de ahí de Northern California. Tomé uno que es para cómo abrir tu restaurante. Me he mantenido bien enfocada en eso, porque la cocina, sé, claro, cocino yo a estilo venezolano, a todo el mundo le gusta de hace muchos años, y era algo, un sueño que yo tenía que no había podido realizar, y bueno, y este año como que todo se me ha dado para hacerlo, y bueno, espero que todo salga bien. Ah, qué bien, pues felicidades. Entonces, si es algo que ya está tomando cursos, aprendiendo y todo, entonces sí, no lo está nada más así como un sentimiento, ¿verdad? Una algo ligero así, sino que lo está planeando muy bien. Entonces sí, sigue adelante, eso sí, sí. Si ya lo está pensando, está viendo los puntos débiles, los puntos fuertes, hay mercado para la comida venezolana y todo este estudio, volvemos al plan de negocio, ¿verdad? Exacto. Si en su plan de negocio se ve que dice, oye, esto va a dejar, esto va a ir dinero. En la comida siempre hay dinero, aunque sea un poquito el trabajo más duro, tal vez, ¿verdad? Porque hay que madrugar para preparar la comida, pero que es rentable. Exacto. Oh, felicidades, ¿eh? No, gracias. Felicidades. Sí, sí. Gracias, señor Guillermo. Gracias por toda su orientación. Un placer a oírlo nuevamente y verlo nuevamente. Claro que sí, un placer. ¿Continuamos o hay alguna otra pregunta? Sí, a Guillermo, tenemos otra pregunta de Olga Pérez. Por favor, habilite su micrófono. Olga Pérez. Ajá. Sí, buenas tardes, Olga. Muy buenas tardes, Guillermo, y a todos. Quisiera preguntar dos cosas. Uno, sí. Nosotros, mi esposo ha estado empezando su negocio de marketing y publicidad, específicamente en large printing, embroidery, pero ahorita que usted estaba hablando acerca de el historial de crédito, sus referencias, sí, este negocio ya lo estamos formalizando a partir de este año. Anteriormente, como desconocíamos realmente las formas en las cuales podíamos adquirir equipo, nosotros adquirimos equipo a través de amigos que nos prestaron el dinero. Ya tiene el crédito más que todo y ya tenemos equipo pues que ya tiene cierto valor económico, que bien pudiera ser parte de la referencia o de lo que usted decía de sustentar el respaldo colateral, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, la pregunta específicamente acá es, por ejemplo, tengo un equipo que nos costó $5,000. Pero este salió a nombre de otra persona. O sea, él ya se pagó hace más de un año, el equipo lo estamos trabajando nosotros, es de un amigo. ¿Cómo podemos hacer en este caso, porque desconozco ahorita, como para pasarlo a nombre de la empresa que ahora estamos formando, para que sea parte de ese capital? Porque a final de cuentas fue un préstamo entre amigos, si usted lo quiere ver así. Sí. El crédito lo puso otra persona. Perfecto. Pues mire, qué bueno. Sí, como yo he dicho, buscar un préstamo que donde le piden un poco un colateral,
Ya me voy a brincar, pero es porque viene a según la pregunta que me está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo sí. le hace para tener este respaldo donde tal vez no hay un crédito? Entonces, en la siguiente exposición, estamos hablando de crear cómo crear un crédito, cómo mejorar su crédito. Tenemos consejeros que se especializan en ayudarle a reparar crédito. Ese es uno. Segundo, él me dice que tiene un equipo, pero que tal vez no está su nombre, y verdad, entonces aquí usted se hace una nota donde usted se compra el mismo equipo, ¿verdad? Usted una nota donde dice, pasa de nombre, y entonces hace una nota, no hay cambio de dinero, pero sí hay una nota donde en su cuenta de cheques, en su ASO, se hace un cheque, y usted se paga a sí mismo o a la otra persona, ¿verdad? Pero nada más en papel, y entonces ya el equipo ya pasa su nombre, porque usted ya le pagó el préstamo, ¿verdad? Esa es una. Y después otra que venía ya más adelante, esto del colateral. Mucha gente que no tiene un colateral de casa, carro, propiedades, y necesita un préstamo, especialmente el SBA, pero casi todos los bancos, el seguro de vida es una herramienta donde es lo que le llaman es un asset. Un seguro de vida tiene un valor. Entonces, este seguro de vida muchas veces puede ser una solución que se puede utilizar como colateral. Un seguro de vida puede, para no hacerlo mientras se requiere este préstamo, puede ser un pequeño de un plazo de seguro de vida de 5 a 10 años. Solamente lo necesito para el préstamo, para que me lo aprueben y yo presentar este seguro de vida como colateral. Voy a pedir un préstamo de $100,000. Bueno, voy y consigo un seguro de vida de 5 a 10 años, donde tal vez es el límite del préstamo, ¿verdad? Usted lo va a pagar a 5 o a 10 años el préstamo. Y dices, yo necesito un seguro de vida de, digamos, a 10 años. Y el límite del préstamo es de 100,000. Bueno, tal vez es tan económico el seguro de vida que tal vez yo tenga el seguro de vida por no 50,000, 10,000, sino tal vez 200,000, 300,000. Y tal vez esté pagando unos 30, $40 mensuales por ese seguro de vida, porque es nada más a 10 años. Más sin embargo, el valor del seguro de vida es de 500,000, es de 250,000, ¿verdad? Mucho más de lo que usted está pidiendo. Y eso a los bancos lo ven bien. Dicen, wow, este seguro de vida es un colateral y se ve que en caso de que la persona fallezca, puede pagar todas sus deudas y principalmente nuestro préstamo, ¿verdad? Entonces, tal vez a ellos se les agrega como beneficiarios de lo que es nada más el préstamo, ¿verdad? Solamente debo 10,000. Bueno, el seguro de vida los pone a ellos beneficiarios o como contingentes beneficiarios, no los principales, que ellos se les pagaría este préstamo con el seguro de vida. Así que este seguro de vida es una herramienta muy fuerte, muy buena para todos estos de los préstamos cuando usted carece de colateral o si ya tiene colateral, pero no quiere poner en riesgo su casa, su negocio, su rancho, sus propiedades, ¿verdad? ¿Por qué no iniciar con este seguro de vida? Claro que sí. Okay. Solo me resulta una última duda. Por ejemplo, sí. Cuando usted me hablaba de hacer una nota, es como la nota la tendría que hacer la persona que nos dio el préstamo o que utilizó su crédito para comprarnos este equipo. Él tendría que emitirnos la nota de que nos ha vendido. Está pagado, un pagaré, de que ya está pagado y que usted de sus fondos, ¿verdad? En papel, usted le pagó por el valor del equipo. Entonces, ¿verdad? Okay. Ahí está, él le hace el pagaré final, ¿no? A cambio de este equipo, de esta maquinaria de valor $5,000, ¡pum! Paid, ¿verdad? Pagado, fecha, en mayo 5. Se pagó y usted tiene ese recibo dentro de su lo administrativo y entonces eso demuestra cuando va a pedir el préstamo, tengo tanto equipo o lo tienes prestado, es pagado, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Pues este equipo ya se pagó, aquí está mi comprobante
y lo puedo utilizar como colateral. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí. ¿Continuamos o seguimos con más preguntas? Creo que tenemos... que muchas de las preguntas ya las vamos a resolver, las vamos a contestar como vayamos continuando con el programa, ¿eh? Muchas se van a responder por sí solas. Pero a ver, ¿alguien tiene más la mano levantada, Juan? Van, ¿tenías un comentario o pregunta? No, no sé. ¿Blanca? Oh, no, no, todavía tengo la mano levantada. Oh, ok. No, ya lo quité. Muchas gracias, perdóneme. Perfecto, ok, entonces le continuemos, ¿verdad? Y aquí estamos, miren. Ahora vamos a esto de cómo tener el reporte de crédito. En este reporte de crédito son las tres agencias principales, es Equifax, TransUnion y Experian, donde corren créditos. No todas las agencias corren el crédito y reflejan lo mismo, ¿eh? Así que tal vez por eso es muy importante correr las tres para que vean cuál de todas o al conjunto de todas le da la mejor opción de su crédito. Tener un buen crédito es muy esencial para los préstamos. Hay como estas dos páginas web de annualcreditreport.com y creditkarma.com, ¿verdad? Que son dos agencias, las estuve viendo en línea y a ver si las tengo aquí a la mano para nada más verlas rápido y que vean, ¿verdad?, cómo aparecen estas páginas web, que muchas de ellas son gratis, ¿eh? Se corre el reporte gratis. Otra de ellas, hay un cobro por correr su crédito. Aquí está, miren, vamos a ver con ejemplo esta página. Aquí está. Es Credit Karma, y ustedes la pueden ver. Ustedes crean con una cuenta, con su email y su password, firman, y entonces esto les ayuda a correr su crédito. Aquí les da cómo, más o menos cómo funciona, les da un poquito de historial de la cuestión del crédito, ¿verdad? Y el crédito tiene una numeración, y esa numeración depende, ahorita lo vemos en el siguiente slide, pero miren, Credit Karma es muy común. Si es que no lo sabían, lo pueden utilizar y son páginas no muy seguras, ¿verdad? Se podemos decir considerablemente seguras, donde usted puede correr su crédito. Déjeme ver si está la otra página. Y también una de ellas tiene secciones de preguntas y respuestas donde le dice cómo puede usted correr su crédito. Miren, aquí dice Request Your Free Credit Report. Usted puede pedir su crédito gratis. Si hay algunas preguntas, también hay por teléfono, ¿verdad? Y aquí dice How do I request a credit report as a legal guardian? Bueno, ciertas preguntas que tal vez no vienen al caso, pero que le contestan cómo correr su crédito, si puede correr usted el crédito de su familia, si puede correr el crédito de algún menor, ¿verdad? ¿Cuáles son las... aquí está el menú y hay preguntas. ¿Qué es lo que debo de yo buscar en un crédito? ¿Cómo proteger mi identidad? ¿Verdad? Básicas. Entonces, estas páginas web, no solamente lo de correr crédito, sino como le digo, miren, de cómo ver su... En caso de un robo de identidad, si hay entran a su computadora y accesan información de usted, también cómo puede protegerse, cómo puede defenderse, ¿verdad? De todo esto. Pero estas son muy buenas páginas para poder correr su crédito. Y mucha gente, ¿verdad? Dice, va al préstamo. No, es que no sé mi crédito. Bueno, ya hay que ir preparado de antemano, ver su crédito y saber exactamente cuando le pregunte el prestamista, a ver, ¿y cuál es tu crédito? Usted rápidamente pueda decir, mi crédito está al 700, ¿verdad? 800, ver la puntuación. Entonces, aquí cada prestamista se va a ver
el tipo de crédito que tiene y lo que significan los créditos. Esta otra agencia, FICO, ¿verdad? Es donde una puntuación de no solamente ven su crédito, sino también ven su crédito historial. Aquí se ve y sale, ¿verdad?, cuánto dinero debe. Se ven otro tipo de información. Déjenme ver si tengo esta. Tenía una página abierta también esta de FICO, que tal vez tenga mejor representación cuando la ponga, pero si no, si la tenía abierta aquí, a ver. Un momentito, déjame ver si la tengo abierta. Tal vez no la tenía abierta, la estaba utilizando alguien también que me había llamado acerca de esto, que iba relacionado con la plática de hoy, pero que hoy me llamó. Aquí está, FICO. Es my FICO, ¿verdad? Y aquí le contesta de qué es lo que es esta agencia, qué es lo que busca. Nada más que hay planes, ¿no? ¿Verdad? Ahí hay ciertos planes que cobran. Pero se fijan, ven todos sus score de sus autos, préstamos, de casa, de propiedades. Se fijan en el reporte. Le da una, cuál es su reporte. Muestra todas sus deudas personales, sus factores de crédito, ¿verdad? Muchas veces se fija si hay un pagos a tiempo, retrasados, hasta aparece demandas legales, delincuencias, bancarrotas. Entonces, si usted tiene una bancarrota, no quiere decir que usted no va a poder tener un préstamo, pero hay que probar y hay que ver si ya reparó esta bancarrota, ¿verdad? Muchas veces no, porque tiene su crédito no tan limpio, no tiene todo en orden, no quiere decir que se le va a negar un préstamo, sino simplemente que usted tiene que justificar el porqué de ese retraso a los pagos, ¿verdad? Hubo alguna enfermedad y no pudo hacer los pagos, usted lo puede justificar, ¿verdad? Lo mandaron a colección. Bueno, hay que saber cómo limpiar ese récord de colección y también justificar el por qué fue a colección, del por qué no se dieron esos pagos, ¿verdad? Muchas veces puede haber sido un error en el sistema, y yo he corrido crédito y mi crédito, ¿verdad? Mi nombre es Guillermo Vergara, no soy junior, mi papá también es Guillermo Vergara, y él en Los Ángeles aparece que él tiene, ¿verdad?, una propiedad, y en mi récord sale que yo debo esa propiedad. Entonces me dice, no, tienes dos deudas, tres deudas allá en Los Ángeles, y tal vez por eso te negamos el crédito. Entonces ya uno tiene que escribir una carta, tiene uno que justificar y decir, no, ese crédito, a pesar de que se utilizó mi seguro social, salió información de mi papá, ¿verdad? Entonces mucho de esto también no hay que tener miedo, hay que ver, hay que correr estos créditos, hay que correr estos reportes para que tal vez aparezca algo que usted no se había dado cuenta que iba en contra de su récord, iba en contra de su crédito, y que tal vez usted no se había dado cuenta y pensaba y ya se daba porque no, ¿para qué pido un préstamo si mi crédito está mal? Pero no sabe ni se había investigado que lo que lo afectaba no era algo real, sino que algo que salió dentro del reporte y que no era parte de su crédito o de su récord, ¿verdad? Entonces, esto es muy bueno tenerlo a la mano para cuando usted esté lista para pedir el préstamo, ¿verdad? Sabe exactamente, no solamente que su récord esté limpio, sino justificar cualquier punto negro ahí, una manchita negra dentro de su historial, ¿verdad? Eso es ahí el FICO. Volvemos aquí. Miren. Ups, se me fue. Guillermo, tenemos una pregunta. A ver, sí. Madre, si puede habilitar su micrófono, por favor. Sí, gracias. Una pregunta, una manchita negra en el crédito, ¿se considera cuando uno tiene un caso de bancarrota abierto?
Sí, entonces, como le digo, las bancarrotas no quiere decir que se le va a negar el préstamo, sino simplemente que ahora cómo lo va a justificar, ¿verdad? Si es justificable, si tal vez un banco se lo niega, tal vez otro banco sí se lo acepte, pero hay que justificar esta bancarrota, hace cuántos años, sí. ¿Por qué fue la bancarrota? ¿Verdad? Entonces, no solamente bancarrota, ya, se negó. No, okay. Ahora hay que ver el historial. Ajá. Ok, está bien. Sí, es que la bancarrota de Chile la tengo ya tengo 3 años y el caso está abierto. Ajá. Y se fue por una cosa tonta, por $3,000 que no pude pagar del préstamo por el título de mi carro. Yo en mi daycare no pensé que me fuera a ir tan bien, así que empeñé mi carro, me fui a la bancarrota porque no tenía para pagar las mensualidades, iba creciendo y creciendo el préstamo. Entonces, el primer mes facturé $7,000 en mi daycare y dije, wow, me arrepentí tanto de haber abierto la bancarrota, porque si yo hubiera sabido que me iba a ir tan bien el primer mes que abrí yo mi daycare, mi guardería, no lo hubiera hecho, mejor pago las deudas. ¿Verdad? Sí. Y pues nomás era eso, la del carro, porque yo nunca he tenido tarjetas de crédito. Y ahora, de hecho, este mismo negocio me dio para comprar el otro. Tengo una marqueta, un market, que acabo de comprar en enero. Una marqueta y una traila de comida. Eso, entonces, tengo muy buen flujo de dinero económicamente, gracias a Dios. Pero esto de la bancarrota me está afectando, porque ya traté yo de aplicar. Y me lo niegan porque tengo bancarrota. Sí, y como le digo, muchas veces es el préstamo, lo está pidiendo en tal vez un banco, ¿verdad? Digamos, estándar, Banco de América, Wells Fargo. Ahí tal vez se lo nieguen, por eso hay otras opciones. Una, después, si es que se declaró en bancarrota y fue, como dice, algo tonto, entonces esto lo puede justificar, ¿verdad? Uh-huh. Lo puede presentar. Después que ya lo pagó la deuda, que no tuvo que haber sido perdonada esta deuda, sino que usted la pagó, ¿verdad? Que usted, como volvemos a su carácter de persona, donde usted demuestra que dice, mira, fue un error, pero ya pagué la deuda. Fue un error, pero ya no estoy en bancarrota. Ahí también tengo comprobantes de que hay flujo de dinero, de que estoy, mi negocio está creciendo, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que siempre va a ir en contra de usted. Nada más que hay que justificar, ¿verdad? Hay que justificar esto. Y después, otro de los consejos a muchas personas que van a bancarrota es, uno de los últimos recursos es ir a bancarrota, ¿verdad? Mucha gente, amigos, vete a bancarrota y ya no vas a tener que pagar nada, ¿verdad? Vete a bancarrota y al fin que no te pasa nada. Lleven mucho cuidado. Esto de la bancarrota se oye a veces como un consejo práctico, pero hay que planearlo, ¿eh? También una bancarrota se planea y ya cuando no hay otros recursos, entonces sí ya se utiliza la bancarrota, pero no es muy recomendable por poquito crédito, ¿verdad? Por eso, bueno, fíjese, y eso fue mi falta de conocimiento, el no haber planeado la bancarrota. ¿Verdad? El no haberlo planeado, y a mí lo que me dio miedo fue, dije, no, me van a reposicionar mi carro, y yo ocupo mi carro para ir a Costco, ir a traer las cosas del daycare, cómo voy a andar en Uber y cosas así. Y créeme que ahorita tengo el dinero, gracias a Dios, hasta para pagar lo que resta. Ya no es ni mucho lo que se debe, pero no me deja la corte pagar. No me deja, que tengo que terminar en la bancarrota. Y la bancarrota termina hasta el siguiente octubre. ¿Cómo cree? Sí, ¿verdad? Bueno, ya y me da tanto coraje. Ya hasta me compré otro auto, un auto de $90,000, lo pagué el cash. Y me da, y lo pagué cash porque no tengo crédito. Ajá. Y también ahora hay que reparar ese crédito. Como le digo, tenemos consejeros que se especializan en reparar crédito y que tal vez hay que ver esto de un poquito lo de la bancarrota, a ver qué consejo le puede dar, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias. Y se puede comunicar con nosotros, con Joel. Sí, Mayra, si nos manda un correo electrónico, la podemos conectar con un consultante para que le pueda guiar cuál es la mejor manera de proceder para que usted pueda adquirir un préstamo. En la cajita del chat room voy a poner el correo electrónico donde ustedes nos pueden mandar sus preguntas. Gracias. Adelante, Guillermo. Así que ya ven, tenemos bastantes recursos, ¿eh? Entonces, eso no es
La bancarrota no quiere decir que ya está limitada completamente y que no va a poder tener un préstamo. Okay. Si se fijan, entonces, se fijan aquí en el score, ¿qué es lo que se fijan? Es su historial de pago, es un 35%. Entonces, esto es una buena práctica, tener un buen historial de pagar sus deudas, ¿verdad? Pagarlas a tiempo, no retrasarse. Historial de crédito también es el 15% de historial de crédito. Tenemos clases de cómo mejorar su crédito, o también tenemos estos consejeros que te dicen, ¿sabes qué? Hay formas de que si tu crédito no está bien, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo le podemos dar, buscar estas opciones de utilizar tarjetas, cancelar tarjetas? Esta tarjeta no sirve, no hay que tener tarjetas de departamentos, de tienda, ¿verdad? Todo esto hay que ver a un profesional que nos enseñe cómo se utilizan las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no se utilizan, digamos, como ejemplo, un ejemplo, no hay que tener tarjetas de crédito para cosas consumibles, ¿verdad? No voy a utilizar una tarjeta de crédito para ir a comprar comida. Una tarjeta de crédito tal vez es para comprar algún mueble, una televisión, algo grande, y para poderlo y pagarlo a tiempo, ¿verdad? Pero no hay que utilizar esas tarjetas de crédito para, ve y ordena la pizza y págala con tarjeta de crédito. No, esto se paga tal vez con una tarjeta debit, que sabes que hay dinero ahí, ¿verdad? Que sale de tu cuenta del banco, de tu ahorro, de tu chequera, pero no utilizar estas tarjetas de crédito. Entonces, hay toda una, esto lo podemos ver ya con un consejero o después, en tal vez otro curso donde se trata de restaurar crédito y cuáles son las herramientas para restaurar crédito, para estar listos cuando vamos al préstamo. ¿Ok? Entonces, miren, ahí se ve su puntuación. Si ustedes tienen una puntuación de 800 a 850, es algo excepcional. Y como estamos viendo, fíjense, el 66% de los americanos tienen un buen récord, que incluye ya de 670 a 850, ya se considera que es un buen récord, ¿verdad? Muchos prestamistas quieren ver del 740 para arriba, ¿verdad? Pero igual, hay que, antes del préstamo, tal vez el haberlo reparado, haberle dedicado un poquito tiempo antes de ir a un préstamo, saber cuál es tu récord de crédito y, ¿por qué no elevarlo un poquito más, tal vez con ciertas transacciones, eliminando ciertas tarjetas, pagando ciertos préstamos, ¿verdad? Y entonces ya cuando su récord sube, entonces las posibilidades de que se les dé un préstamo ya ahora sí se incrementan y las posibilidades que su negocio pueda continuar con un préstamo ya son más realistas, ¿verdad? Ahí estamos, miren, volvemos ahora a la capacidad. Permítame, voy a ampliar un poquito mi pantalla aquí, capacidad. Entonces, ya vimos las otras, CES, y esta es la capacidad. Indica y determina si su negocio genera el capital suficiente para satisfacer la deuda y cubrir los gastos de operación, ¿verdad? Así que, ¿tiene la capacidad de hacer el préstamo? Sí. Aunque tengas tal vez un poquito, no muy buen récord, pero tú tienes un micropréstamo, pero veo que estás generando dinero, creo que tienes la capacidad, venga, adelante, se te va a dar este préstamo. Así que es muy importante que tenga usted la capacidad, como había dicho ahorita, que me dijo que estaba en bancarrota, pero que ya ahora está generando más dinero. Bueno, es una buena indicativo de que usted puede tener este préstamo y que lo va a poder pagar a tiempo, ¿verdad? Si es usted un negocio existente, hay que, los prestamistas se van a enfocar en que usted tiene un buen flujo de caja,
que hay una historia y que en los últimos, digamos, 3 años, 4 años, ha demostrado que hay este flujo de caja. Se van a revisar sus reportes financieros, muchos de los reportes financieros, lo que le llaman profit and loss, lo quieren ver. Ellos quieren ver cuánto hay de ganancia, cuánto hay de pérdidas dentro del negocio. Después, en papel, quieren ver los impuestos. Usted ha estado en negocio por 3 años y quieren ver los impuestos. A ver, este negocio fluctúa mucho de año a año. Este negocio es muy fuerte en cierta temporada, en otra temporada no está muy bien, ¿verdad? Este va a ser un factor muy importante. Muchos de los préstamos ya normales, de casi por regla general, le van a pedir copia de sus impuestos de tal vez de 3 años o más, si es que lo requieren investigar bien. Un ejemplo, muchas personas que trabajan y tienen récord, ¿verdad? Presentas tus impuestos, miren, sí, ahí hay ingresos, pero muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo me incluyo, que somos negociantes y que tal vez nuestro negocio no se ha despejado mucho, o que tal vez, como dije anteriormente, no demuestra que hay ganancias todavía en papel, pero en mis impuestos se ve que hubo unos ingresos, digamos $100,000, pero como tuve muchas, al inicio de mi negocio tuve muchas deducciones, ¿verdad? Se ve como que en mis impuestos simplemente mi net income o mis ingresos netos fueron simplemente unos $50,000 porque tuve muchas deducciones. Entonces, en los impuestos se ve que hay ingresos. Usted hubo una flujo de caja fue de $100,000. Nada más que en papel se ve que después de tantas deducciones se ve que su neto fue muy bajo, ¿verdad? Pero un negociante ya existente y el prestamista va a ver, mira, está flujo de caja, pero también hay prueba de impuestos, también hay reportes financieros, se hace un estudio completo y ven y dicen, ok, esta persona sí tiene la capacidad de hacer el pago y tiene la capacidad para adquirir el préstamo que está pidiendo, ¿verdad? Nunca... siempre lo enseñamos, nunca se pide yo quiero ver para cuánto califico. No, así no es. La forma que funciona, usted dice exactamente yo necesito comprar dos fogonetas, una camioneta, ¿no? Usted necesita una camioneta para su negocio de catering, ¿verdad? De comida. Entonces, específicamente usted dice, cada camioneta vale $20,000, más lo que me va a costar la aseguranza, más los intereses, más los impuestos, yo necesito $38,000, ¿verdad? Y usted lo va a justificar y entonces usted lo va a poder demostrar. Entonces, no es para cuánto califico, sino usted específicamente va a decir, esto es lo que necesito para el préstamo de mi negocio, ¿verdad? Para crecer mi negocio. Y después, ¿qué pasa si usted es un negocio que recién empieza? Entonces ahí no va a haber mucho los impuestos porque tal vez no hay récord de impuestos, ¿verdad? Tal vez no hay mucho flujo de caja. Pero si se fijan, miren, ahí está un plan de negocio, un buen plan de negocio. Nosotros ayudamos como los consejeros, ayudamos para este plan de negocios. Hay muchas personas que pagan, y no sé de ustedes, muchos de ustedes tal vez tuvieron que pagar a alguien para que les ayudara a hacer un plan de negocio, ¿verdad? Mientras que nosotros les ayudamos gratis, no se los vamos a hacer a ustedes, pero les vamos a guiar cómo hacer este plan de negocio. Fíjense tan importante que es que está en la lista número 1, plan de negocio, ¿verdad? Donde usted va a justificar el por qué necesita dinero para empezar su negocio, su restaurante. Yo estoy en mi plan de negocio, es comida venezolana en el área de San José, el mercado se presta, hice mi estudio de mercadotecnia,
ya tengo mis finanzas ahí en mi plan de negocio y puedo demostrar que este negocio va a ser sustentable y va a ser rentable. En mis proyecciones y en mis estimaciones, aquí está el plan de negocio, ¿verdad? Entonces, fíjese, plan de negocio y específicamente cuánto dinero necesita, y ya después de ahí, en su mismo plan de negocio, va a demostrar que es sustentable y que tiene sus proyecciones de que va a ya sea 6 meses, 1 año, usted ya va a tener ganancias, ¿verdad? Break even, ya sale de salir en cero en tablas y que ahora ya empieza a tener ganancias. Así que hay dos enfoques muy importantes. Aquellos ya negocios existentes y aquellos que empiezan, fíjense y hagan nota del enfoque que es plan de negocio y el otro que demuestre que hay ganancia. Y hermano, ¿colateral? Sí. Sentí, no sé, tenía la mano levantada, no sé si todavía tengo una pregunta. Si puede habilitar su micrófono, por favor. Hola. Sí, era acerca de una pregunta que estaba comentando él, pero sí ya lo aclaró con las cosas. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Ya se aclaró? Sí, era lo que dice usted, que supuestamente durante el año haga uno como ingresos, pero ya al final cuando uno hace como los impuestos con las deducciones que va al final, como queda como ganancia muy, la ganancia es muy mínima. Sí. Sí, nosotros okay. Hemos echado el primer año y así pasó. Realmente reflejándose así ya al final, haciendo los impuestos, sí, haciendo todos los impuestos de los gastos, pero como se vio como muy poco lo que se había generado de ganancia. Sí, ¿verdad? Los impuestos por tantas deducciones iniciales, ¿verdad? Pero cuando usted ya las presenta a un prestamista y usted dice, bueno, es que recién empiezo el negocio y por eso hubo estos gastos, pero se ve que está produciendo, mi negocio está creciendo y lo puedo demostrar, ¿verdad? Muy bien, y ahora tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿existe un templato gratis para usar de guía para un plan de negocio? Sí, nosotros, cuando usted se registra con nosotros, los consejeros, por lo general, le podemos ayudar a bajar un templado para su plan de negocio. Yo, en lo personal, ¿verdad? Las personas que yo soy consejero, trato de buscar un templado que ya esté estructurado según la industria. Entonces, digamos que un plan de negocio para un negocio de restaurante va a ser diferente a un plan de negocio para una persona que empieza a hacer de limpieza, de janitorial, ¿no? De limpieza. Va a ser diferente en cuestión a mercadotecnia, en cuestión a descripción. Estoy vendiendo un producto, mientras que en el otro estoy ofreciendo un servicio. Entonces, hay que buscar muchas veces templados que ya están existentes en línea, que se los aconsejo. A uno de los lugares en los que yo voy muchas veces a buscar estos planes de negocio, si se fijan, muchas veces hay que bajarlos gratis, ¿eh? No les recomiendo que paguen al principio, pero déjenme ir a esa página a ver si me da rápido se llama B-Plans. Claro que nosotros tenemos, nosotros podemos ofrecerles en nuestra página de el Cámara de Comercio en el SBDC, existen ciertos templados. Pero miren, aquí están B-Plans. Traten de no comprar, pero sí ver ejemplos y ver ideas de los B-Plans. Mira, aquí dice que enrolló estos B-Plans y son muy específicos. Y usted puede bajar, mire, Popular Downloads y le da ciertos templados, mire, Business Plan Templates. Y los pueden bajar. Traten de bajarlos gratis, ¿verdad? De no pagar. Pero yo a veces hago esta búsqueda y pues le pongo, digamos, Janitorio Plan. ¿Verdad? A ver si me da algo, hay una respuesta. A ver si me da. Y muchas veces lo pueden copiar de aquí. Miren, Janitorial Service Business Plan. Aquí está, miren. Ahí está un plan para lo de limpieza. Y aquí les da, miren, desde el plan ejecutivo. Y les dice cómo hacer un plan ejecutivo. ¿Verdad? ¿Cuál es la compañía? ¿Qué es los servicios? El mercado de
el análisis de mercado, sus estrategias, financiamiento, y aquí está el financial plan. Miren, que es bien importante aquí tener esto de cómo va su negocio a salir adelante, cómo van a ser las ganancias. Este, miren, este negocio es un startup, es un negocio que recién empieza y está diciendo específicamente cómo va a tener los fondos para empezar su negocio, ¿verdad? Está diciendo que tiene un inversionista ángel, que no hemos hablado de eso, pero son los inversionistas ángeles, personas, individuos que hacen préstamos, ¿verdad? Claro, tal vez los intereses son más altos, pero que es una opción. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, Angel Investor va a ser el 49% del préstamo. Tiene aquí el nombre de alguna persona que dice el 26 y otra persona el 25. Y aquí está expresando cómo son los gastos iniciales, cuáles son los las assets o las, sus pertenencias y cuáles son sus gastos o sus liabilities, ¿verdad? Y hay una demostración, mire, todo lo pone en papel. Y entonces, al decir específicamente cuánto es lo que pertenezco, cuánto es lo que tengo que pagar, cuánto es lo que requiero para un pago inicial, entonces yo necesito fondos 138,500, ¿verdad? Esto hay que hacerlo. Se ve complicado, pero no, ¿eh? Ya en realidad, cuando se sienta uno a ver cuánto se requiere para inicial del negocio, cuánto es con lo que yo ya cuento, ¿verdad? Cuánto es con lo que yo tengo ya, ese dinero ahorrado, ese dinero de mi familia, y después cuáles van a ser mis gastos o cuáles gastos presentes tengo en el momento, para yo planear específicamente y ver cuál es específicamente el número que yo voy a necesitar, esta cantidad que yo voy a necesitar. Así que miren, aquí está la respuesta. Business plan, donde está la sección de financiamiento y de manejo que les va a ayudar a matemáticamente poderse expresar y que les puedan otorgar ese préstamo. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. ¿Pudiera pasar un poquito más para atrás la foto para agarrar la información del business plan, del template, para bajarlo en línea? El templado, sí, miren. Vayan a la página web. A ver, déjenme ver si la... Ajá, van ahí a la página web y entonces es bplans.com, bplans.com, ¿verdad? Entonces, bplans, aquí hay ciertos templados, no he visto si se puede bajar o no el templado, ¿verdad? Ya muchas veces hay un costo en el querer bajar el templado, pero simplemente nada más, miren, aquí está la foto y ustedes ya van, aquí paso por paso les va diciendo, miren, este es el primer paso, el resumen ejecutivo, ¿verdad? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo es el nombre de su compañía? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Su mercado? ¿Los resultados financieros? Que es simplemente la primera hoja, cómo lo van a presentar. Y luego ya de ahí va desarrollándose el plan. Muchos de sus consejeros les pueden ayudar con esto, a editarlo, a corregirlo. Y que esta va a ser su herramienta de presentación, ¿verdad? Es una herramienta de presentación para los préstamos. Así que esto es lo que yo veo, pero como le digo, hay otros tantas páginas web, pero esta se me hace muy, muy simple de seguir y aclara y especifica muy bien cómo hacer un plan de negocio. ¿Ok? Bueno, hasta el momento no creo que no tenemos más. Vamos. Blanca, perdón, si tienes la mano levantada. Sí, muchas gracias. Pues yo estoy así. Ahorita ya abrí la página que está poniendo sí, como B-Plans, pero no encuentro donde usted tiene, no me sale la, así como usted, como está la página azul y luego nomás dice Business Planning arriba y luego Sample Plans, Articles, Tempo, Guides, pero no encontré donde usted dijo, donde usted tiene. Ah, mire, aquí en la búsqueda usted lo puede hacer, pero como le digo, hay opciones.
Guillermo y ¿Alguien? Blanca, Sí. les recomiendo que para que un consultante les pueda ayudar y darles el plan de negocio adecuado para su Sí. negocio, mándenos un correo a consulta@chcc.com. Nosotros les dejamos saber cómo se pueden registrar para que trabajen con un consultante, para que ustedes puedan sentarse con el consultante, ver qué tipo de industria tienen ustedes y qué es lo que están necesitando para ese plan de negocio. ¿Es un plan de negocio básico o están buscando tener también las proyecciones para un préstamo? Entonces les aconsejo que manden ese correo a consulta@chcc.com. Tenemos mucho material que cubrir en esta presentación y es importante de que nos quedemos en el tema Sí, en de el ándale, los préstamos. Cualquier otro tema relacionado con el plan de negocio, mándenos un correo por favor a consulta@chcc.com. sí, muchas ándale. gracias. Yo entiendo eso. La única cosa es que como miré esto, yo luego fui allí. Y me pareció muy interesante esta cosa, por eso quería saber nada más por dónde Sí. él apretó. Sí, perfecto. Ay, como le digo, es simplemente es un nada más ser un ejemplo, de que se les va a pedir y que esa es una forma, pero como dice Edith, es vaya con el consultante, esto ya se le va a dedicar tiempo, hay toda una clase de cómo hacer un plan de negocio, pero el consultante también le va a dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, esto ya hay que desarrollarlo aparte de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Guillermo, tenemos una pregunta más A de ver. Dani Arazo. Tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Daniel, sí, buenas tardes, Guillermo. Gracias por la información. Una pregunta rápido. ¿El plan de negocio es necesariamente hacerlo a máquina, a mí, en la computadora o podemos en papel y lápiz? Sí, mira, lo que había dicho Edith, ¿verdad? Que continuemos con lo de los préstamos, pero rápido. El plan de negocio siempre hay que hacerlo lo más profesional posible. Ya, con eso te contesta la pregunta, ¿verdad? Lo más profesional posible, porque haz de cuenta que lo vas a llevar no solamente al prestamista, lo vas a llevar al banco. Muchas veces lo tienes que presentar, tal vez bajo otros Otra rápido. inversionistas, ¿El socios. asesor comercial lo ayuda a uno con eso? Sí. Entonces nosotros como consejeros, ya tú haces la cita con Edith, te asignan un consejero y el consejero ya te puede dar, ya personalmente, tomarse el tiempo y ya irte explicando, ¿verdad? Cómo bajar un templado, etcétera, y cómo ir organizándote y completar tu plan de negocio. Muy bien, si puede continuar compartiendo la pantalla de la presentación, Guillermo, se lo agradezco. Y también en su pantalla les está apareciendo una encuesta, una evaluación sobre el tema de la presentación de hoy. Si nos pueden ayudar, por favor, a completar esta evaluación, ya que es una evaluación que nos los están pidiendo las personas que nos dan los fondos para poder ofrecer este tipo de presentaciones y este tipo de información. Les agradezco si nos pueden ayudar completándola. Adelante, Guillermo. Ok, entonces ahí está, mire, ya vamos con la cuarta C y ya fuimos por la tangente un poquito, pero ahí vamos con tiempo. Capital del negocio, las otras C, usted tiene capital, usted tiene que contribuir y muchas veces es el valor del negocio. ¿Qué le pertenece al negocio? Bienes, menos lo que debe, que son sus responsabilidades. Entonces, ese es cómo se valora el negocio, ¿verdad? Y esto también para todos aquellos que ya tienen un negocio estable, es lo que van a ver los prestamistas. ¿Tiene capital el negocio? ¿Cuál es el valor de tu negocio? En caso de que tengamos que, ¿verdad? Terminar de pagar este préstamo, no lo puedes hacer con tu, el préstamo no lo puedes pagar. Bueno, se utiliza el valor de negocio para saldar la deuda. Incluye el dinero que se han invertido en el negocio, muestra su compromiso con el negocio y el riesgo que se toma en dado caso que el negocio fracase, ¿verdad? Quieren ver que usted también está tomando un cierto riesgo y al ver ese riesgo quiere decir que usted está en serio, Guillermo, planificando. Sí. la pantalla no se está compartiendo. Ah, no. A ver, déjame ver.
Pulse share screen. A ver otra vez. Tal vez se ha de haber votado, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí ahora se sí. ve ahora? Sí, gracias. Ah, okay. Parece ser que se votó de ahí. Ok. Entonces, ahí está, miren. El prestamista espera que usted contribuya hacia el negocio, ¿verdad? Que usted va a inyectar capital. Usted tiene, compartiendo ese riesgo. Ellos quieren ver que usted está en serio y que usted está también dispuesto a compartir el riesgo de que de empresa salga hacia adelante. Aquí dice, mire, con los prestamistas tradicionales es posible que la aplicación del préstamo se le niegue si es que no tiene bienes o capital, ¿verdad? Entonces, acuérdense, muchos prestamistas tradicionales, bancos tradicionales, si no tiene un bien o un capital, van a decir, no, aquí ni venga. Entonces, claro, los otro tipo de prestamistas se buscan, pero si usted quiere hacerlo con un banco tradicional, hay que presentar que usted ya tiene un negocio, que tiene bienes y que también está generando unos ingresos. Ok, entonces, a ver, ahora sí, yo puedo mover mi, ahí está. Y condición, otra de las seis condiciones. Condiciones consideradas por el prestamista antes de aprobar el préstamo. Hay que ser bien específicos, cantidad de lo que se pide. Hay que ser y tener uno, estar bien educado, que después no vaya a haber una sorpresa, cuál es la tasa de interés de este préstamo, ¿verdad? A mucha gente cree que porque el interés es un poco alto, dice, no, no me conviene. Bueno, si usted va a llevar un negocio a cabo que va a ser rentable y que tal vez el interés es un poquito alto, pero va a haber ganancia, va a triplicar, va a duplicar su ganancia, y este préstamo tal vez es por un año o dos, ¿verdad? Muchas veces es insignificante el basarse que por estar alto el interés, usted ya no va a aplicar para este préstamo. Muchas veces, como ejemplo, yo tengo ciertas clientes que tienen necesitan un préstamo solamente para un año, y en ese año piden $20,000. Y dicen, sí, pero el interés está al 8, al 9%, al 10%. Y dice, wow, es tremendo, es altísimo. Pero si se fijan, en un año que le vas a pagar el préstamo, no se va, el interés no va a ser tan grande. La tasa es alta, pero el interés en sí no es tanto comparado a la ganancia que ustedes vayan a tener en el haber empezado el negocio, el haber empezado desarrollar una nueva empresa, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo a eso de la tasa de interés, pero sí hay que saberlo calcular bien y hay que ver si vale la pena. ¿Qué condiciones del propósito del préstamo? Igual, ¿verdad? Hay que ser bien, bien exactos para qué se va a utilizar el préstamo. ¿Va a ser para compra de equipo? ¿Verdad? ¿Va a ser para bienes y raíces? Acuérdense que cada préstamo es diferente, ¿verdad? Es para inventario, es para capital de trabajo. Un préstamo de capital de trabajo es muy diferente a un préstamo de bienes y raíces. Entonces, por eso tiene usted que ser bien claro. Entonces, decir, es para capital de trabajo. Para esto se va a utilizar y lo voy a demostrar. Y tal vez usted va a tener que ir a otro banco o otra solicitud porque usted ahora quiere comprar la propiedad. Entonces, ahí tal vez puede ser que sea otro tipo de préstamo, ¿verdad? Y después, condiciones y perspectivas de la industria. ¿Cómo está su industria? ¿Su industria es rentable? Ya no se están dando, digamos, préstamos, no se están dando permisos dentro de su área para usted el negocio que usted quiere empezar. ¿Usted estudió bien las condiciones para lo de su industria? Digamos un ejemplo. Una persona quiere abrir un negocio de una lonchera en cierta ciudad. Las licencias tienen un límite y la ciudad tal vez le diga, no, ya esta lonchera ya no hay cupo para más. Ya se dieron, digamos, 100. En esta ciudad nada más se dan 100 permisos de loncheras.
Entonces usted no sabía, no se había informado y quiere hacer el préstamo, pero se da cuenta que una de las condiciones es que tiene que demostrar que sí se le van a dar estos préstamos. Otra de ellas, un restaurante. Usted tiene un restaurante y necesita una licencia de licor. Muchas de las licencias de licor están limitadas. Hay dos o tres restaurantes a su alrededor con licencia de licor y tal vez cuando usted solicite por esta licencia, se le va a negar. Entonces, todo su plan, todo lo que usted pensaba que iba a tener de ganancias, ahora ya tiene que eliminar la venta de bebidas alcohólicas dentro de su restaurante y tal vez ahora su ganancia ya no va a ser la misma. Entonces, hay que ver, hay que estudiar muy bien estas condiciones, especialmente, y no necesariamente el que empiece un negocio, porque hay muchas personas que ya tienen establecido, digamos, el restaurante, pero que ahora, después de 5 años, dice, bueno, yo nunca vendí bebidas alcohólicas y creo que si pongo una barra aquí en mi restaurante, ¿verdad? Tal vez incrementen mis ventas, pero no pensé que me iban a negar esa licencia de venta de alcohol, ¿verdad? Así que hay que estudiar muy bien. Sí. Tenemos una pregunta. Sí. María, si puede habilitar su micrófono, por favor. María, ¿se encuentra allí o...? Sí. María, por favor, habilite su micrófono. Bueno, vamos a continuar y ahorita sí. Esperamos a María. Sí. Sí, perfecto. Entonces, mire, aquí otra vez, de verdad, como arte de magia, ahí está, aparece el business plan. ¿Qué es? Miren, aquí dice el business plan. Es el común el currículum vitae, ¿verdad? Un resume, currículum vitae, donde usted su carta de presentación de quién es, qué es lo que hace, cómo va a ser su negocio y si su negocio va a ser exitoso. Y aquí no quiere decir que esto se haga toda una realidad, pero por lo menos hay un plan donde usted demuestra que esto sí va a ser factible, ¿verdad? Y como le dije, estos planes van a ir cambiando según el tiempo, según la industria, según las necesidades, pueden irse alterando y ustedes lo pueden ir editando para que se vaya ajustando a los tiempos, a la verdad, con la pandemia, ya su negocio de antes de la pandemia estaba estructurado de una manera, funcionaba de una manera, y ahora después de la pandemia lo tiene que ajustar. Ese mismo plan de negocio, ahora usted simplemente lo ajusta y lo tiene presente y listo para cuando se requiere un préstamo. Ahí está, mire, solicitar un préstamo puede ser un poco intimidante porque ya ahorita después de hora y media que estábamos platicando, dices, wow, o sea, yo tal vez esto del préstamo ya me desanimó por tanto requisito, tanta información que tengo que presentar, tengo que demostrar impuestos, tiene que hacer todo esto, ¿verdad? Pero no se preocupe, para eso estamos nosotros, para ayudarle, los consejeros, ¿verdad? Para lograr estos objetivos. Entonces, hay que estar bien preparados con su plan de negocio, otra vez. Hay que conocer muy bien su negocio y su industria. Hay que tener muy buenas proyecciones y que sean realistas, ¿verdad? Entonces hay que tener ese entusiasmo, hay que tener ese buen deseo de triunfar, hay que pensar que, ok, esto sí va a dar, esto va a salir adelante y demostrarlo, ¿verdad? Una persona que siempre se está quejando, una persona negativa, ¿verdad? No sé si le dé el préstamo porque se está pensando siempre lo peor, ¿verdad? Y tener su historia convincente. Hacer que este prestamista crea que usted comparta sus emociones de éxito. Hay que ser una persona positiva. Todas las personas que nos lanzamos a hacer negocio, creo yo que tienen que ser este tipo de personas. Tienen que ser optimistas. Tienen que ser personas que siempre están triunfando, están pensando en triunfar. Porque si no, el negociante, la persona que va a hacer negocio, ¿verdad?
Tiene que tener esta, es una de las aptitudes que tiene que tener, ¿verdad? Positivismo. Información personal y pertinente. Aquí, ¿cuánto dinero va a necesitar? ¿Cómo va a utilizar el dinero? ¿Verdad? Ya creo esto ya es un poquito redundante lo que estamos repitiendo, pero nada más aquí te está tratando de ser más específico. Es compra de inventario, va a ser pagar la renta, va a comprar herramienta, equipo, va a contratar empleados, va a tener que utilizarlo para capital para trabajar, gastos extras, ¿verdad? Deberá proveer una descripción bien detallada de cada uno de estos. Así que no solamente se pide el préstamo para decir herramienta, sino que puede ser que sean todas estas opciones. Necesito dinero para más inventario, necesito dinero para la renta, herramienta, equipo, todo, todo. Al mismo tiempo, por eso necesito este préstamo, para llenar uno de cada uno de estos casilleros y tener el dinero para cada una de estas opciones. ¿Cómo va a pagar? Eso sí es bien importante, ¿eh? Esto se lo van a preguntar. La pregunta va a ser, ¿cómo va a pagar el préstamo? Esto se lo van a preguntar, ¿ok? Después de todo esto, ¿cómo va a pagar el préstamo? ¿Cuánto puede pagar cada mes? ¿Verdad? Vamos a ver, este préstamo es a un plazo de 5 o 10 años, a un plazo de un año. ¿Cuánto va a pagar mensualmente? ¿Cuál es la madurez del préstamo, verdad? ¿A qué plazo? A 10 años. Su contribución, ¿cuál va a ser su contribución del colateral? Miren, aquí no había mencionado esto del famoso 401k, que es otra de las opciones que usted estuvo trabajando por muchos años, tiene un plan de retiro de un 401k y que también este 401k puede servir como un colateral, ¿verdad? Sus acciones, hay gente que tiene varias inversiones, no sé si hay alguien de ustedes que tenga acciones y que también se puede utilizar, tienen un valor y que se puede utilizar para pedir el préstamo. Y después, pues, la plusvalía de su casa, que, pues, tratar de no utilizarla, pero ahí está. Típicamente se requiere el 20% para comenzar o 10% para comprar un edificio si el negocio ya está establecido. Así que, si ya saben, siempre cuenten que el 20% por lo general va a ser requerido. Si necesito 100,000, tengo que tener 20,000 a la mano, ¿verdad? Entonces hay que calcular siempre el 20% de lo que me pidan. De lo que voy a pedir, perdón, del préstamo. Tengo que tenerlo yo. ¿Y cuál es el valor total de su patrimonio? Uno de sus, de las preguntas, ¿verdad? Siempre va a ser, ¿cuánto es el valor total de su patrimonio? Bueno, tengo casa, tengo una casita de renta, tengo 3 carros, tengo un negocito, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa también tiene otro negocio. Y este negocio tiene un valor. Ahí se ve que es usted una persona que está activa. Se ve que una persona que usted está creando plusvalía a su negocio. Se ve que es una persona que usted tiene dinero que está fluyendo y que va a poder dar pago de ese préstamo. Ahí está, mire, los préstamos son a corto plazo, son a largo plazo. Ya dije, ya mencioné, ¿verdad? Que los de corto plazo pueden ser de un término de un año, de meses, un año, tal vez máximo 3 años. Y ya estamos hablando que préstamos hay de largo plazo, de 5 a 10 años, por lo general, a menos que sea para una bienes y raíces, donde ya estamos hablando de 15, 20 a 30 años. Su negocio va a comenzar, no se olvide de incluir los gastos asociados con el arranque de su negocio. A muchas personas dicen, yo necesito abrir un taller y me cuesta tanto el taller mecánico, pero no pensaron que hay muchos gastos asociados, como por ejemplo la licencia, los permisos, la aseguranza, voy a reciclar ciertos aceites, ciertos materiales, y por eso hay un gasto, ¿verdad? Hay un gasto, si tengo un restaurante, tengo que pagarle a alguien porque venga a limpiar las estufas, los hornos,
Tengo que tener alguien que venga a fumigar. Tengo que tener alguien que venga a hacer tal vez los jardines de fuera del restaurante para que tenga presencia. Entonces, muchas veces esto también hay que tenerlo en cuenta, que no solamente estoy pidiendo el préstamo para comprar el negocio, sino que también tengo que tomar en cuenta que hay varios gastos asociados y que debo incluirlos en el total del préstamo que voy a pedir. Así que miren otra vez ahí, recuerden que hay organizaciones como nosotros para brindarles apoyo y asistencia sin costo alguno. Muchos de ustedes ya han venido recurrentes a otras clases y ya saben que todos nosotros, nuestros servicios, no tienen un costo alguno, ¿verdad? Pero para ustedes nuevos, sépanse que la Cámara de Comercio, el SBDC, nuestra organización, no hay ningún costo por asistir a las clases, ya sea en línea o en persona, y tener el consejero y otros servicios que puede uno, a las oficinas, que puede usted asistir y tomar ventaja de esos servicios sin ningún costo, ¿eh? Así que todos los nuevos ya saben que todo esto es sin ningún costo para ustedes y que son una fuente de bastante información y una fuente educativa para ustedes. Así que, ¿cómo identificar prácticas injustas? Lo que habíamos hablado antes de estos prestamistas que toman ventaja, ¿no? Ya hablamos de todo lo positivo, pero hay que tal vez muchas veces llevar un poquito de cuidado cuando se piden préstamos y ver que muchas de estas son injustas. Entonces, mire, lleve mucha precaución. No todos los prestamistas son honestos y justos. Así que muchas veces hay instituciones que se les habla muy bonito, te voy a dar el préstamo, pero hay que ver sus reglas, ¿verdad? Así que, mire, cuidado con lo siguiente. Si recibe una oferta de préstamo que no solicitó, especialmente en línea o muchas veces hasta todavía siguen habiendo por correo, ¿verdad? Mire, le damos un préstamo de $50,000, actúe ahora rápido lo más posible para que llene la solicitud. Ya cuando te presionan a que sea rápido y ahora, o que usted se está perdiendo esta gran oportunidad, algo huele mal, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que este préstamo lo necesito, pero tiene 24 horas para hacer la solicitud, ¿verdad? Lo están presionando. Lleve mucho cuidado. El prestamista le promete que le va a prestar dinero sin importar su puntaje de crédito, sus circunstancias y su situación económica. Tengo casos de una persona que necesitaba comprar un taller y quería comprar el edificio, va con uno de estos prestamistas locales y no le dice que no le revisa el puntaje de crédito, que todo está bien. Y le digo, ¿sabes qué? Lleva cuidado, porque ¿cómo es que no quieres saber cómo está tu crédito? ¿Cómo es que no quieres saber cómo está tu situación económica? Y ¿cómo sabes que puedes pagar, verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Tal vez usted empieza el negocio, empieza el negocio a tener ganancias y después resulta que usted no es dueño del negocio. Resulta que el prestamista está todo a su nombre de él y él viene así sin ningún esfuerzo, ya toma un negocio que usted echó a andar y que esta persona simplemente legalmente viene y toma posesión de ese negocio. Esto es muy común, parece ser que no, pero es muy común y yo lo veo mucho, muy seguido en mi negocio, donde hay una persona que supuestamente le compró el restaurante a alguien y nunca se le dijo al dueño del edificio que usted había comprado el restaurante. Esta persona invirtió y tal vez el contrato nunca cambió de nombre y después de un tiempo se da cuenta la persona que ese negocio no está a su nombre, el dueño del edificio nunca hizo contrato con usted y usted todo lo que invirtió, todo este préstamo que pidió, no está nada a su nombre. El prestamista viene y toma posesión de todo. Y él corre el negocio y ya se lo vuelve a vender o se lo pasa a algún amigo familiar y entonces ellos ya, después de todo su esfuerzo que hizo usted, ellos toman control del negocio. Así que, si le urge de firmar los papeles, los documentos, fírmale aquí rápido, ándale para
que ya darte el préstamo, mucho cuidado. Hemos tenido gente que ha recibido préstamos y no se fijó mucho en la tasa de interés y muchas veces está pagando hasta un 50-100% de interés sobre el préstamo. Y después se dan cuenta y dicen, ¿cómo es posible esto? Yo nunca lo voy a terminar de pagar. Y veces legalmente usted firmó y no hay una forma de que usted se retraiga de ese contrato, ¿verdad? También hay que llevar mucho cuidado cuando hay personas que le dicen, yo te ayudo a llenar todas las solicitudes del préstamo, pero te voy a cobrar por simplemente por la administración y por el papeleo. Estas personas no están interesadas en que usted obtenga el préstamo, ellos están nada más interesados en venderle los servicios de llenar el papeleo para que supuestamente usted aplique, y ellos simplemente son intermediarios, ¿verdad? Son intermediarios que no están ni para beneficio de usted, ni tampoco están trabajando para el banco para que le dé el mejor préstamo adecuado a su situación. Sino ellos nada más quieren hacer el cobro del tiempo que le dedicaron y que tal vez le están cobrando en exceso. Así que lleve estas precauciones, ¿eh? Así que ya casi vamos ahí ya terminando y vamos aquí en cuidado con estas prácticas injustas. Términos del préstamo. Hay que llevar mucho cuidado también en las penalidades. Hay que leer lo que le llaman el small print, ¿verdad? La pequeña impreso donde se ven ahí ciertas condiciones y que usted no sabía de que si usted cancela un préstamo, cancela un contrato, puede haber penalidades, ¿verdad? O que tal vez usted paga el préstamo antes de tiempo y que no estaba prescrito en el contrato, de que si usted pagaba antes, se le iba a haber penalidades. Lo que quieren es seguir recaudando intereses. Entonces, a muchos prestamistas no les importa que usted pague su deuda antes. Ellos quieren que se alargue lo más posible para seguir cobrando intereses, ¿verdad? El famoso balloon payment, que le dan un término de tanto tiempo con bajos pagos, pero que después de cierto tiempo hay que pagar el pago es completo. Balloon payment, hay que darlo en total. Y usted no estaba enterado de que después de un año, dos años, el total ya usted lo debe y ya firmó el contrato y aquí se ve afectado. Hay otros préstamos que son intereses variables. Hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? Fijarse que su interés ya sea fijo y por qué es variable. Y si es variable, si hay un límite o no hay un límite de cuánto puede incrementar este interés. Así que hay que llevar mucho cuidado. Y igual, puede ser que sea un banco, un banco conocido, pero el paquete del préstamo, muchas veces por falta de tener buen crédito, le ofrecen este tipo de préstamo con interés variable y usted no se dio cuenta. Usted pensó que no le marcaron ahí con tinta roja de que su interés era variable. Mucho de esto pasa con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que usted toma una tarjeta de crédito y no se da cuenta que era nada más por cierto término, iba a ser no interés o tal vez un interés fijo, y después de cierto tiempo, ahora ya el interés es variable, cambia y se encuentra usted ahora responsable por pagar el préstamo más estas tasas de interés tremendas. Una de las cosas muy comunes que se ve, que los representantes le presentan a usted un documento, vamos a hacer la solicitud, y deja eso en blanco, eso después yo lo lleno, eso no aplica para ti, eso lo dejamos en blanco. Hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? No firme cuando usted vea que se presentan un documento en blanco y que tal vez los números, los intereses no están fijos y que esta persona, después de que usted se va, puede hacer estos cambios, ya está la firma y usted ni cuenta se dio. Cuando hay préstamos ya más en serio, más grandes, es muy buena práctica que usted consulte con un abogado, un agente financiero, que usted consulte con alguien de confianza,
donde pueda revisar estos términos y condiciones, ¿eh? Así que muchas veces no quiere uno hacer el gasto por pagarle a un abogado o a un consultante, un profesional, y después resulta que el gasto fue peor porque no consultó y no vio todas estas condiciones que se le pusieron en el contrato. Yo veo mucho en esto de los contratos que mucha gente se da de topes en la cabeza cuando firmó el contrato y no lo vio, no pensó, le dio mucha confianza, ¿no? Pues es que se veía buena persona, ya el hombre estaba viejo, el hombre se veía muy platicador, la persona estaba muy decente y pues me confié. En ese pequeño descuido, usted puede caer en una de estas trampas y hay que llevar mucho cuidado, hay que preguntarle a un consejero como nosotros, ¿verdad? A echarle un ojo, una revisadita, igual, desde el principio. Nosotros no somos abogados, nosotros no somos representantes legales, pero sí nada más simplemente les podemos dar un consejo, pero sí es ya cuando se trata de contratos, hay que ver un abogado. ¿Preguntas? No, ya en este momento no. Ok, perfecto, porque pensé que por ahí alguien había levantado la mano. A ver si me permite. A ver. Blanca, ¿tiene la mano levantada? Sí. Sí, buenas noches, otra vez yo. Bueno, pero fíjense que yo cuando compré mi escuela, como la que le estaba diciendo, el dueño, él me financió, ellos me hicieron como financiamiento de los dueños, ¿verdad? Entonces yo les pagué la mitad y luego la otra parte está financiada por ellos. Pero entonces yo quería saber, entonces ustedes, si yo les mando a ustedes el contrato que hice con ellos, ¿ustedes me lo pueden revisar también? Bueno, mire, yo le aconsejo primero que sea con un abogado, ¿verdad? Con un profesional. Nosotros como consejeros no le podemos dar un consejo legal, pero simplemente nada más ver así a grandes rasgos, ¿verdad? Decir, ok, ya este es un contrato legal, ¿verdad? Nosotros no llegamos a eso. Entonces, por eso yo le recomendaría mejor buscar a alguien, un abogado, puesto que ya está usted hablando ya de un contrato de una compra de un negocio, ¿verdad? Hubo varias condiciones, algún dinero, usted dice que ya les pagó. Si hay alguna duda, vaya con un abogado. Nosotros tenemos, también estamos asociados con el Better Business Bureau, y muchas veces ahí en el Better Business Bureau podemos dar alguna referencia. Igual, no somos ni estamos refiriéndole a alguien con el que usted tiene que ir. Es nada más alguna referencia, pero sí se le aconseja que vaya con alguien profesional. Bueno, muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Hasta el momento se mira que no. Se no, ¿verdad? Ok. Pues miren, ahí está, miren. Hablen con un consejero o agente acerca de cualquier situación que pudiera afectar su habilidad de recibir un préstamo antes de que el prestamista se lo haga saber. Entonces, todos ustedes personas, ¿verdad? Se van a registrar, van a hablar con Edith, le van a hablar acerca de que están interesadas en un préstamo, ya ella los va a poder ir distribuyendo y seleccionando quién es la persona adecuada que les puede ayudar, y ¿verdad? Que les pueda, según su industria, según el préstamo que ustedes están buscando, y ya nosotros buscamos el programa, buscamos la persona que más que le pueda ayudar. Asegúrese de que tiene una buena historia, convincente, sea entusiasta, manténgase positivo, continúe refinando su proyecto, ¿verdad? Y busque ayuda. Y ahí está, miren, el SBDC, asociados con el Chamber de California, con la Cámara de Comercio de California, ¿verdad? Entonces, esto no termina aquí, esto nada más, como dice, una presentación un tanto extensa de,
de lo que es, son los préstamos, pero ya ahora que quiere específicamente su caso, ¿verdad? Ya este, hay que buscar al, al consejero y al profesional. Entonces, preguntas, respuestas, algún comentario. Este, ya no tenemos este, una mano levantada de Dani, por favor, si puede habilitar su micrófono. Sí, Guillermo, una pregunta, uno puede escoger para cuando quiere tener un préstamo, ¿puede escoger uno como una nueva empresa o como una empresa ya existente? Si, si ahora está más, el objetivo está más concreto. Sí, entonces tú me dices que si vas a iniciar tú una empresa o comprar una empresa ya existente. No. Yo, mi pregunta tal vez es, tengo que hacerlo un poco más personal. ¿Yo puedo solicitar un préstamo como, como nueva, como, como una empresa emergente que está como nuevo o como ya existente? No sé si me entiende la pregunta. Ah, o tú te refieres no tanto de que tú empiezas tu negocio, sino que buscando a alguien, un prestamista que tal vez sea nuevo o un prestamista que ya exista, que ya esté reconocido. No, lo que pasa no. Que para cuando usted ya es una compañía existente, son unos requisitos que tiene que presentar para el préstamo y si es nueva, sí. Pues prácticamente la hoja... El plan de negocio es lo principal. Así es. Ajá. Entonces, lo que pasa es de que yo cuando comencé la compañía, la comencé con mi esposa y no estábamos tan definidos en lo que queríamos. Usted sabe, uno va empezando con sí. Clientes, y, pero el año pasado la formalicé más agarrando un INN y invirtiendo en marketing y ajá. Entonces no puedo comprobar, aunque empezamos como en el 2018, pero no puedo comprobar sí. Como ahora como la tengo, no puedo comprobar de antes porque ella hacía los taxes. Oh, sí, sí, ahora ya entiendo. Sí, no, miren, no hay problema. Este, digamos que usted se incorporó, hizo su corporación o hizo una asociación, ¿verdad? Reciente. Pero antes usted funcionaba como individual, ¿verdad? Usted y su esposo, tal vez usted. Y es se, al contrario. Entidad, ajá, o al contrario, ¿verdad? Sí, digamos. Digamos, no importa, ¿no? Que usted cambió de entidad. Digamos que usted, ¿verdad? Antes era sole proprietor, individual, y ahora cambia a corporación. O viceversa. Era corporación, ahora asociación, deshizo esa asociación, y ahora es individual, ¿verdad? Entonces, esos ejemplos. Sí, cuando usted va por un préstamo, claro que lo va a hacer bajo su nueva entidad, ¿verdad? Digamos, ahora es corporación, ¿no? Digamos, antes era individual y ya ahora es una corporación. Y esta corporación recién la empezó. Bueno, no hay problema porque cuando usted le pidan prueba, primero de experiencia, ya usted ha estado en la misma industria. Y segundo, usted puede tener sus impuestos de hace 3 años de cuando era individual, demostrando que también había pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y que lo, por lo general eran más las ganancias y que era bajo la, tal vez la misma industria. Así que sí, no se preocupe por eso. Los préstamos puede utilizar la compañía, debe, de, la existente, porque esa es la que está pidiendo el préstamo, pero tiene todo un historial detrás de que haya sido asociación, corporación, entidad, algo de experiencia que ha tenido anterior, todo eso sí se puede utilizar para que se le pueda aprobar un préstamo. Dani, okay, y le recomendamos que trabaje con un consultante experto en los temas de préstamos. El consultante va a analizar su situación y también identificar cuál de los prestamistas sería la mejor opción para usted basado en las necesidades del préstamo que usted tenga. So, envíenos un correo a consulta
cahcc.com. Tenemos consultantes que se dedican solamente a los préstamos, a ayudarlos a poner el paquete de la aplicación juntos para evitar que haya algún tipo de error y eso pueda retrasar al tiempo que usted manda su aplicación al prestamista, que pueda atrasar el proceso. Los consultantes le van a dejar saber documentación que se necesita y requisitos por parte del prestamista. Y para eliminar cualquier error, como les comenté, es mejor que trabajen con un consultante para que ustedes puedan obtener los préstamos de una manera más rápida. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, ya estoy trabajando con un consultante y estoy esperando que me llamen para a ver quién me asignan y hablar con él sobre el plan de negocios y el préstamo. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Creo que por el momento, Guillermo, son esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que la semana que entra tenemos otra cita con otro tema para estos talleres. Nuevamente, cualquier duda, pregunta o si necesitan trabajar con un consultante directamente para el plan de negocio, como Guillermo lo expresó en este taller y el señor Oscar García lo expresó en la semana pasada, el plan de negocio es muy importante para los préstamos. Entonces, si necesitan ayuda a identificar el plan de negocio correcto, apropiado para su industria, mándenos un correo, nosotros les dejamos saber cómo se registren para que puedan trabajar con un consultante y el consultante le va a poder guiar por el proceso de cómo escribir este plan de negocio y la información que deben de tener. Si no hay ninguna otra pregunta por parte de ustedes, Guillermo, no sé si quieras compartir unas últimas palabras y también le quiero dar las gracias a Joel por haber participado y ayudado en este taller. Sí, como dice Edith, yo soy uno de los consultantes, ¿verdad? Y estamos dispuestos ahí para ayudarles. Esta fue una presentación, ¿verdad? En general, pero ya cada vez, cada individuo con sus preguntas individuales y con su ayuda, por favor, regístrense y ya Edith nos los asignará y ya tendremos ahí una ayuda más para que su negocio salga adelante. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias y nuevamente que pasen muy buenas noches. Adiós. Hasta luego. Bye.